Directo, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, independientemente de la franja horaria de la iberofonía en la que os encontréis. Bienvenidos a mi canal de YouTube, soy Santiago Armesilla. Bueno, y lo primero de todo, disculpad la pequeña tardanza que hemos tenido en entrar, porque si alguno tiene el, el oído pues afinado y trabajado... Uh, se habrá dado cuenta de que la calidad de mi audio no es la habitual y se ha debido a una cuestión de última hora inesperada y es que mi CPU no reconoce el micrófono con el que habitualmente hago tanto las grabaciones como los directos. Por tanto, estoy funcionando con el micrófono de la cámara. Eh, según Lorenzo, pues no se, se me escucha bien, no hay problema, pero a lo mejor algunos detectan una menor calidad en el audio. Así que. Ante todo, disculpas por la tardanza, y porque mi voz no suena tan nítida como en otras ocasiones, o eso es lo que yo creo. De todas maneras, hoy no vamos a hablar de mi voz, pues vamos a hablar de un vamos a hablar de un país. Vamos a hablar de un país que ya tratamos en mi canal hace tiempo, cuando invitamos a Alejandro Cao de Venos, representante eh, occidental de la República Popular Democrática de Corea, de Corea del Norte. Español, Alejandro Cabevenos, le entrevistamos, tuvimos un encuentro de él hablando del de pasado, el presente y el futuro de Corea del Norte. Y hoy vamos a hablar con una persona que, in situ, ha vivido allí. Una persona que, eh, que ha vivido allí por distintos motivos, él nos explicará ahora cuáles han sido. Y esa persona es eh, la que tengo a, mi, eh, a, la a la izquierda de vuestras pantallas, que es Lorenzo Ramírez. Es, Lorenzo es uno de los. Buenas. Más... Hola Lorenzo, gracias por estar en mi canal. No es la primera vez que estás aquí, pero gracias de nuevo por estar. El placer es mío. Y bueno, Lorenzo es de los pocos españoles eh, que ha vivido en la República Popular Democrática de Corea, en Corea del Norte. Él es estudiante de idioma coreano, ahora nos hablará un poco también de lo que es el idioma en sí. Es miembro de la Asociación de Amistad con Corea del Norte, la KFA. Y también de vanguardia española. Y acaba de iniciar, que también es importante por esto, viene al canal, su propio canal de YouTube que se llama Cultura Coreana. Dejo abajo en la descripción del vídeo los enlaces a las redes sociales de Lorenzo Ramírez, su blog Cultura Corea, Coreana, porque también es un blog, su canal de YouTube Cultura Coreana, que está empezando a funcionar ahora y que promete ser de los más interesantes que hay en YouTube. Y eh, bueno, eh, Lorenzo. Agradeciéndote de nuevo la estancia en mi canal y que cedas parte de tu tiempo, eh, la primera pregunta, yo creo que es obligada, ¿no? Eh, ¿Cómo llegaste a vivir en Corea del Norte? Bueno, pues a ver, eh, primero, eh, yo he estado tres veces en Corea. La primera vez en 2015, que estuve una semana. La segunda vez en 2017, que también estuve una semana. Y luego la tercera vez que estuve con, con un compi, Aitor, también de KFA. Y luego más tarde supimos que había un tercer español de Galicia, que se llama José, que también es de KFA. Pero él fue por su cuenta. Eh, resulta que yo, eh, de toda la vida, se me da muy bien los idiomas. Me encanta aprender idiomas. Pero los idiomas que hablaba yo hasta 2017 eran idiomas indoeuropeos, indo como son el francés, el portugués, el inglés. Y el español. ¿Qué ocurre? Pues que en 2017 vi un libro estando allí en Pyongyang que era una gramática. La, la, la tengo yo por aquí, de hecho, lo tengo aquí. Ahora lo enseñaré en de un momento. Eh, que era una, una gramática en dos tomos de coreano para iniciarse en el coreano. Y de hecho fue allí, en ese viaje, cuando empecé a aprender el alfabeto coreano. Y claro. Eh, luego ya después de un año y pico aprendiendo coreano, incluso en la Universidad Complutense de Madrid, eh, se, lo, se lo comenté yo a Alejandro Cabo de Venos, que, que, que quería, eh, tanto mi compañero y yo, que lo estudiamos en paralelo, eh, estudiar coreano allí en la RPDC. Y pues esto, los trámites duraron casi un año. Típica burocracia asiática, vamos. Hasta que justamente... Y esto cuento una anécdota. Me llama Alejandro, eh, que por cierto, Alex, un saludo si, si nos estás viendo. Eh, pues eh, no, me llama Alejandro y jamás se me va a olvidar porque iba yo con mi compi a, a estudiar, a repasar con él. Y le dije, oye, mira, que, que dentro de poco nos va a llamar Alejandro y que para, para ir a hacer los trámites. Y justamente yendo en metro a Ciudad Universitaria, va y me llama Alejandro para decirme que, que ya está todo listo, que. Que, que tenemos que sacar ya billetes y todo. Hmm. Yo no sabía que en la computación de Madrid se enseñaba coreano, la verdad. Primera noticia que tengo. Sí, sí, en el CESIM. Eh, eh, está al lado de historia, al lado de la Facultad de Historia. Sí, sí, sí. Yo, yo, yo estudié inglés allí eh, hace años. Eh, bueno, entonces eres una persona políglota. Tienes bastante facilidad para aprender y hablar idiomas. ¿Cuántos idiomas hablas y cuántos entiendes? A ver, como se puede notar, mi, mi idioma natural es el español. Luego, por mi ascendencia portuguesa, por parte de mi madre y por parte de mi abuela, eh, chapurreo portugués. O sea, sé hablarlo, pero no sé escribirlo. Luego, eh, francés, porque lo estudié en secundaria, pero lo voy perdiendo poquito a poco, porque no lo practico, la verdad. Y luego el inglés, porque es la imposición cultural que tenemos aquí en España de, desde primaria. Hmm. Y luego, eh, pues a ver, por mi familia es extraña, pues hablo un poquito de, de Castúo, porque lo hablaba yo con mi abuela. Y luego, claro, coreano, obviamente que tengo un nivel A2B1. Eh, ahora, A2 ahora, ahora hablar perdona, Santiago, que ahora hablaré del problema que tenemos con el coreano aquí en España. Hmm. Y los niveles también. Es que eso te iba a preguntar: ¿A2B1 a qué equivale? Eh, a ver, eh, como todos bien sabemos, en el marco europeo existen los niveles A, B y C, ¿no? A es principiante, B es intermedio y C es ya avanzado. ¿Qué ocurre? Pues que A1 y B2, A1 y A2 es principiante. Luego B1, B2 es intermedio, B1 es intermedio, B2 es intermedio alto. Y C1 y C2 ya es pro, eh, proficiencia, ya, que ya es, es casi bilingüe. ¿Qué ocurre aquí en España con el coreano? Pues que, eh, como mucho, se da el B1. Es decir, ya a partir del B1 te tienes que buscar tu, tus castañas aprendi aprendiéndolo por tu cuenta. Por eso es que no existe en España más nivel que ese. Y ese es el problema que estoy teniendo yo ahora, que no encuentro un B1 presencial. Eh, y no eh, no digo Corea del Norte, pero no hay ningún apoyo a lo mejor de la embajada de Corea del Sur para abrir cursos de coreano en España o incluso algún tipo de academia o algo así. Sí, a ver, la Embajada de Corea del Sur tiene eh, sus propios eh, sus propios cursos son gratuitos, eso sí como entra tanta gente, las listas de espera son interminables Ya Bueno, entonces, vayamos al grano eh, te dicen que sí eh, y vas a Corea del Norte ¿Cómo mm. llegas allí? ¿Cómo es el vuelo? Eh, ¿Cómo llegas a Pyongyang? Pues a ver los, eh, la forma de ir a Pyongyang yo siempre he ido por Pekín por la República Popular China. Yo eh, la primera vez que fui, eh, fui por eh, Milán, Madrid, Milán, Milán, Pekín. La segunda vez fue, eh, fui en Aeroflot, que, que fue Madrid, Moscú, Moscú, Pekín. Y la tercera vez, pues lo mismo, ¿no? Pero después de Pekín, a Pyongyang, se va por eh, Air Corio, que es, la, eh, que es la compañía nacional de vuelos de la RPC de Corea del Norte. Es, uh -huh. es una hora y media, dos horas, una cosa así, el vuelo. ¿Y es una compañía solo para vuelos nacionales o hace internacionales también? O, obviamente son internacionales. Eh, Pekín ah, bueno, está bueno, la... no <laughs> a ver, también hacen vuelos nacionales. Yo, de hecho, la segunda vez eh, que fuimos de, desde Pyongyang hasta el norte de la RPDC, eh, fuimos, en, fuimos en avión. Porque es que, eh, a ver, eh, eh, íbamos, eh, era un... Eh, se iba a hacer un recordatorio sobre los grandes hombres del Monte Pectu, que es eh, por los revolucionarios, el presidente Kim Il-sung y, y, y todos sus camaradas de aquel, de aquel entonces y lo más rápido era eh, co coger un charter que fletaron para los que estamos allí y fuimos desde desde Pyongyang hasta sanción el puerto de sanción que está al norte, de, casi en la frontera con con China, en avión y fue un, una hora escasa de vuelo la verdad mm. O sea, que tiene nacionales e internacionales. Bueno, entonces, llegas a Pyongyang. ¿Cómo es el aeropuerto? ¿Quién te recibe allí? ¿Cómo va la cosa? Bueno, a ver, yo tu, eh, tuve un par de anécdotas las dos primeras veces. La primera vez fue, eh, llego con el, con el Air Koryo, llego con dos españoles que conocí, que los conocí en Beijing, justamente... Y esto que vamos, el primer, primer check-in que te hacen es, como típico en cualquier aeropuerto internacional, ¿no? El pasaporte. Y ahí estaban eh, los encargados de allí, que son militares, y te hacen el check-in del, del pasaporte. Y esto que llego y ju eh, justamente llego, good morning, good morning tal, pues yo en, en la primera vez no, te, yo no tenía ni idea de coreano, yo usaba el inglés para comunicarme, para comunicarme allí, ¿no? Y entró en mi pasaporte y empieza a hablarme el, el. Aquí el camarada, el señor, en, en español con, con acento habanero. O sea, justamente yo. Algo me he perdido aquí. O sea, no me lo esperaba, pero para nada, la verdad. Luego, ya la segunda vez, pues eh, lo mismo. Llego, hago el check-in, recojo las maletas, tal. Y conocí eh, a mi guía de aquel entonces, eh, Kim Wonil, que es un. un, un una marav maravillosa persona que siempre muchas veces hablo con él por, por correo electrónico siempre me felicita el cumpleaños siempre es el primero de hecho y primer coreano que conozco que, que aprendió español en Lima o sea, habla, es un coreano que habla español con acento de Perú uh -huh. y lo habla perfectamente, por cierto ¿eh? o sea, no, no se, nota, se nota un poquito el deje coreano pero a la perfección lo habla Interesante. ¿Y cómo es el aeropuerto de Pyongyang? curiosidad así un poco... Sí, a ver, es un aeropuerto que, que es muy nuevo, lo hicieron hace, hace unos pocos años como el que dice. A ver, no, no es muy grande, tiene dos terminales y la verdad, a, a mí me gusta bastante porque es muy diáfano, es, son, son áreas muy grandes donde se puede descansar y tal, y tienen, tienen ahí cafeterías y, y la verdad es que todo muy, muy nuevo, la verdad. Hmm. Bueno, y entonces... ¿Dónde te, ¿Cómo es el, el camino a tu residencia habitual? Y una vez que llegas, ¿cómo empieza tu normalidad allí? Bueno, a ver, la primera y la segunda vez yo me alojé en el, en el Hotel unión que es el que este que es tan alto, que está en, en una isla fluvial en el, en el río Tedón. Y la tercera vez eh, tuvimos que esperar un poquito mi compillo, porque es que eh, quien nos iba a recibir eh, se retrasó en, en venir, ¿no? Porque es que, a ver, eh, Sunan, que es donde está el aeropuerto, está un poco alejado del centro de Pyongyang, ¿no? Uh -huh. y, y donde nos alojamos fue en un colegio mayor en la parte norte de, de Pyongyang, cerca del, del mausoleo del presidente Kim il sung y del dirigente Kim Jong-il. Ya. Yeah. Bueno, ¿y cómo empieza tu día a día allí? Bueno, pues a ver, llegamos un fin de semana, que justamente ahí estaba todo cerrado y tal, y ya empezamos el lunes. El lunes lo que ocurrió fue eh, que nos dijeron: A ver, vais a empezar, vais a empezar mañana, tal. Eh, vosotros ir repasando lo que queráis y tal, que os vamos a poner a, un, a, a dos profesores para, eh, de, la, de la Facultad de Castellano, que allí lo que son los idiomas, eh, digamos que son como carreras, por, por así decirlo, de cinco años. Y nos pusieron a dos profesores de la Facultad de Castellano de la Universidad de Lenguas Extranjeras de Pyongyang, que fue donde, donde fuimos. Y ahí empezó. La, ahí ya empezó nuestra normalidad, porque fu fuimos a entrevistarnos con los profesores de allí, de, de la sección de español, los profesores eh, 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 los profesores Pac y, y, y otro, Jorín, es que ahora se, se me ha olvidado el, el apellido del otro y, y el que más clases nos daba, <laughs> se me ha olvidado que, que, que es un señor ya muy mayor, que tiene 73 años y sigue de profesor, pero porque él quiere. O sea, no, allí la... La palabra de, de, de una persona mayor es: va a misa, vamos. Ya, 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 ya. Bueno, ¿y, y, y. ¿Cómo poco a poco empiezas a aprender coreano in situ en, en Corea del Norte? Bueno, pues fue al día siguiente, que fue, creo que fue un martes, una cosa así. Eh, nos levantamos, nos dijeron que teníamos que estar a las 8 en clase. Y pues cogimos, nos levantamos a las 6 de la mañana. Eh, nos preparamos para bajar a, a desayunar, desayunamos a las 8 vinieron por nosotros para hallarnos al sitio que estaba al lado, estaba pegado a, a la residencia de estudiantes. ¿no? Y ya pues empezamos, empezamos con un, como éramos los primeros dos estudiantes que veníamos extranjeros a aprender coreano, pues nos pusieron un cursillo, que les, eh, digamos, un cursillo, un curso, nos adaptaron un curso que les dan a los Zainichi, los Zainichi son los coreanos que nacen en un territorio japonés y que eh, quieren aprender coreano bien, o sea que nosotros ya tenemos un, ellos ya saben que tenemos un conocimiento ya previo de coreano y nos pusieron ese, o sea sabíamos escribir en coreano, teníamos eh, cierta base también uh -huh. y ahí fue sobre ese curso eh, sobre el que fuimos aprendiendo. ¿Te costó mucho aprender el coreano? ¿Dirías que lo hablas perfectamente? O, o sea bueno no perfectamente no bueno perfectamente según el nivel de los exámenes, pero ¿Tú consideras que, te, que podrías desarrollar una conversación fluida con cualquier persona que hable coreano? No, de momento no, porque, a ver, el coreano, eh, yo siempre digo lo siguiente, ¿no? El coreano, lo que es la escritura, es muy sencilla. De hecho, los coreanos dicen que en una semana puedes ap aprender perfectamente a escribir coreano. Bueno, yo no digo una semana, digo dos semanas más bien. Incluso para leerlo hace falta mucha práctica. Pero luego la gramática de coreano es endemoniadamente difícil. ¿Por qué? Por el primero, el coreano se declina igual, al igual que el latín. Segundo, el coreano tiene muchos modismos. Tercero, el coreano tiene tiempos verbales que no tenemos en español. Por ejemplo, en coreano existen tres, tres, eh, tres modos imperativos. Por ejemplo, que aquí en castellano so so solo tenemos uno. Yo de ¿A momento, qué? a ver, eh, perdona. Eh, yo de momento, eh, a ver, me puedo comunicar por escrito, pero por hablado. Eh, si habla muy despacio en la persona coreana sí. y, si, y si me deja a mí hablar um, lentamente, vamos. Pero llegó un momento en que en tu estancia en Corea del Norte eh, te permitió hablar con la gente únicamente el coreano, no ¿Y tuviste que hacer uso del inglés con nadie o, o del español con los, con los acompañantes que, que sabían español de allí. Bueno, a ver, ya en... A ver, yo eh, llegué allí, en, bueno, llegamos allí nosotros dos en junio, eh, luego ya en julio, a mediados así, ya po podíamos co conversar en coreano. Por ejemplo, íbamos a comer, íbamos nosotros dos y pedíamos en coreano. Iba yo a, comp íbamos a comprar a, a, un, a un pequeño mercadillo que teníamos ahí, nos comunicamos en coreano vamos a iba yo a llevar mi ropa a la lavandería y me comunicaba con la lavandera en coreano sabes y, o incluso que me comunica con los chinos por ejemplo que hay, habían allí muchos chinos aprendiendo no solo aprendiendo coreano sino yendo allí a hacer un grado de lo que fuera y, y a veces me comunicaba mezclando chino con core eh, uy chino eh, un poco de inglés con coreano porque ellos hablan muy rápido y a lo mejor eh, a mí se me olvida una, pala, una palabra en coreano y me metía la palabra en inglés, a lo mejor. Claro. Y bueno, y al final, eh, ¿cómo empiezas a hacer amigos? ¿Cómo empiezas a, a, a llevarte bien con gente? E incluso, ¿cómo empiezas a tener relaciones sociales? Es decir, porque la gente tiene la idea, también por la propaganda, de que el norcoreano es un ser aburrido. Eh, triste, oprimido por el Estado y que no tiene personalidad, donde solo te puedes cortar el pelo de determinadas maneras. Eh, ¿Cómo es, digamos, la socialización primaria, en plan amistades, vecinos, gente con la que estudias, con la que trabajas en Corea del Norte? Vamos a, tu a ver, claro. a ver eh, los primero, los, eh, Alejandro Cadevenos dijo, eh, dijo una vez, y ha dicho varias veces, que los coreanos son los latinos de Asia, y ahí le doy toda la razón del mundo. Los coreanos son muy parecidos a nosotros, son súper abiertos, súper amables, incluso les gusta mm, tomarse unas cervezas, ¿sabes? Sí. Yo, por ejemplo, eh, yo siempre que iba en los viajes estos de, de una semana, yo al final acabo haciéndome amigo del guía. Eh, yo, de hecho, a ver, sobre todo la segunda vez que hablaba castellano, hablábamos en español, tal, no sé qué, y hasta, por ejemplo, nos tomamos ahí algo en el hotel yo le preguntaba cosas, él me preguntaba la opinión mía de, de cosas, incluso incluso me, me, me decía, Lorenzo, si, eh, si, si tienes alguna crítica que hacer, no, no sé, sí, puedes decirlo libremente, no hay ningún problema. Claro, a ver, crítica no es como la crítica ti, eh, que se hace aquí muchas veces que se va a, 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 a al, se tiran al cuello, no. allí entienden como crítica es mira, eh, camarada, tienes este problema, te propongo esta solución. Esa es la crítica que hacen los coreanos. Si te vas a criticar algo, tienes que proponer una solución. Si no, no, si no eh, lo toman, yo que sé, como una pataleta o una cosa así, ¿no? O sea, no lo ven como, como algo sociable. Luego también, allí la tercera vez, estuvimos con un, con un estudiante de español de quinto curso, Pan, que de hecho es el muchacho este que sale en la razón comunista en la foto con nosotros, uh -huh. tomando la tortilla de patatas, que bueno, eso ya hablaremos más adelante. Y, a ver, la asociación con los coreanos es muy, muy fácil. De hecho, a ver, si ven a dos extranjeros por Pyongyang, eh, que allí es súper raro que vayan por el, por, el, por el marco que está de guerra con Estados Unidos y tal, aún, eh, o sea, eh, llamamos mucha atención. De hecho, más de una vez nos preguntaban nos preguntaron a mi con y a mí si éramos rusos. No, 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 no somos españoles. <laughs> y, y, y se sorprendían. Y, de hecho, allí hay muchos chavales que siguen la liga española. Yo veía muchos chavales por ahí que jugaban al fútbol con camisetas del Real Madrid, otros del Barça, incluso en la tercera vez, que lo puede decir mi compi, que, que venían chavales que, que, bueno, esto ya en julio, agosto ocurrió, que traían chavales para, para que nos conocían, porque no, nunca habían tenido contacto con españoles, ¿no? Mucho, incluso profesores, que nunca habían tenido contacto in situ con españoles. Y vino, vino un chaval, creo que era de tercero de español, y me dijo mire, que es que, eh, eh, oiga señor eh, eh, mi padre es que sigue la liga española eh, ¿qué tal va en este momento la liga española? y a ver, a, a mí el fútbol yo dije, mira, que a mí no, eh, ni, eh, a ninguno de nosotros dos nos va el fútbol no, no tengo ni idea, lo siento <laughs> y luego eh, a ver, el tema, el, tema de, el tema de los cortes de pelo eh, a ver, primero eh, yo siempre que comento alguna de estas burradas con los coreanos, se echan a reír o sea, ya sea los cortes de pelo, de que si están prohibidas las bicicletas y todo el que anda por ahí, ¿no? Siempre se, se parten de risa. Por ejemplo, el tema de los cortes de pelo. Lo que salen de, esta, de estas fotografías simplemente es que es para guiar al peluquero. O sea, no es que esté limitado a eso, sino dices, oye, mira, quiero, quiero este corte, pero lo quiero a lo mejor más largo. O déjamelo por aquí más corto, no sé qué. Yo, de hecho, fui a la peluquería una vez para raparme al cero. Fue con mi compi, porque aún no eh, con, con mi compañero este que está en quinto de español, eh, para decirse a la peluquera eh, que me quería eh, que yo me quería rapar, ¿no? Sí. Y, la, y se, se lo comenté a la peluquera y a él, el, porque tenían el, tenían el, el, el cuadro este súper grande, ¿no? Y, y digo, oye, mira, ¿qué pasa esto? Tal. Y la peluquera se echó a reír, pero a carcajada limpia. O sea que eh, o sea, yo soy la viva representación de que te puedes cortar el pelo como te dé la gana en la República Popular Democrática de Corea. ¿Sabes? Sí. O sea que no es. No, no es Básicamente, que eso de que está limitado a no sé cuántos peinados es, es, es una mentira como la copa de un pino. Oye, y aparte del fútbol, o sea, decir Barça Madrid, supongo que también conocerán otros equipos, pero ¿saben algo más de cultura española? Es decir. Aunque suene un poco chorra, ¿saben quién es David Bisbal? ¿O saben quién es Zetangana eh, o cosas así? <laughs> no, eh, creo que no, la verdad, no. creo que no. Es que allí el tema no. pop es eh, na, o sea, allí tienen su, eh, su propia cultura, como, como decirlo, musical, que es más clásica. O sea, por ejemplo, allí tienes eh, Morambón, por ejemplo, que es la, la banda Morambón o Pochombo que son las, son las dos bandas pop más conocidas eh, fuera de Corea, y, y que son, es música revolucionaria. Es como, fi, eh, figurémonos, ¿no? que Z-Tangana que se pone a cantar la internacional. <laughs> o sea, suena así un poco chorra, pero mm, es un, un poco así, ¿no? O, o yo qué sé, o que, o que Rosalía se pone a cantar, yo qué sé, el himno de Riego. O sea, pero pues son, los... son básicamente grupos de pop, eh, pero que lo mezclan con música tradicional coreana o algo así. Tradicional y revolucionaria. Mm. Sí, porque ellos tienen sus canciones y tal revolucionarias que muchas veces, por ejemplo, Morambón lo que hace es coger una marcha militar y la adapta a pop, por ejemplo. Luego hay otros muchos grupos que también hacen lo mismo, que también, a ver, que también tienen música china, eh, música pop china también. Sí. Eh, también música rusa también tienen, eh, de hecho les encanta la música rusa. Eh, y luego, pues a ver, de España conocen sobre todo el flamenco, porque de hecho eh, fue allí una, una cantadora de flamenco con su grupo. Eh, creo era María del Monte, o no me acuerdo, no me acuerdo una vez la vi actuar en la, emb en la embajada aquí de Madrid, de la RPDC. María, ¿María del Monte, Madrid. la de Yo iba de Peregrina y me cogiste de la mano. Es que no me acuerdo el nombre, Jolín. Sí, pero es que María del Monte era esa que, que fue. Bueno, es que no me acuerdo el nombre. Creo que me marca un triple A. Es que no, no me acuerdo el nombre, Jolín. Eh, eh, no, es que eh, fue allí, actuó en Pionyán y les encantó, vamos. De hecho, por ejemplo, eh, Morambón tiene una versión del que viva España de, 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 de este de, de Manuel Escobar. De, de Manuel Escobar tiene una versión no cantada, pero pero está en YouTube. Quien quiera que lo busque, eh, que viva España, eh, Morambón Band. Eh, 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 buscarlo en, a, aquí en YouTube. Hostia, qué bueno. Lo, lo, yo recomiendo a la gente que lo, que lo busque. Si lo pueden poner en el chat, eh, si alguien lo encuentra, pues que, que lo ponga. Y, y una cosa, ese, ese tipo de música pop vamos a llamarla pop si quieres, eh, norcoreana, que siguen estos dos grupos, ¿en qué se parece al K-pop tan famoso que se exporta desde Corea del Sur? ¿O no tiene nada que ver? Buah, no, no se parece ni en el blanco de los ojos, no tiene nada que ver. Por, por ejemplo, eh, a ver, yo es que he escuchado ambas, eh, a, 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 ambos estilos, ¿no? Sí. Ya, ya el K-pop, por, por curiosidad, ¿no? El K-pop se parece, eh, que, eh, tú lo has conocido, Santiago, ¿te acuerdas de los Black Street Boys y de las Spice Girls? Sí, por, por desgracia sí, sí, sí. Exacto. Pues bueno, en vez de ser británicos, coreanos, básicamente. Es lo mismo. Y tú repítelo una y otra y otra y otra y otra y otra. Eso es el K-Pop surcoreano. No se parece nada a, a, al pop de la RPDC. No se parece nada. Además, que las letras, que yo eh, he traducido letras, ¿no? De hecho, las tengo yo en mi canal. Eh, de canciones de morambong y de... Y bueno, otras tantas que voy a traducir, sí. eh, pues resulta que eh, están llenas de contenido. Por ejemplo, la, la última que he traducido la de Beucha, que es estudiemos. Es decir, que, que lo que hace es incitarte a estudiar y aprender. Eh, yo qué sé, de que. Y, y lo, pero es que eh, tú eh, escuchas K-pop surcoreano y es que están vacías de contenido. Sí. Está, están, ya, ya, ya. Son vacuas, aparte que mezclan el coreano con el inglés eh, eh, y hace una especie de como de invento ahí macarrónico extraño. Sí, como ¿Qué? el famoso. Yo es que realmente, si te digo, soy sincero, solo conozco el Gundam style de sí, todos. Sí. Y no sé más. Sé que hay grupos por ahí de que, que son como seis o siete que son todos el mismo tío, repetido, y con las chicas igual, pero no conozco mucho más. Mira, aquí dice David de Quevedo que la cantora flamenco que fue a la República Popular Democrática de Corea fue María Gracia. Es cierto, sí. Gracias, David. Sí, 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 sí. María Gracia. Sí, sí. Jolín, eh. me marca ahí un triple tremendo. <laughs> Oye, y aparte de España, de, de cultura hispanoamericana en Corea del Norte, ¿qué conocen? ¿Qué saben de Hispanoamérica? ¿Te lo llegaste a averiguar allí? Uf, es que no me acuerdo. Eh, allí, sobre todo, lo que conocen es Cuba, Cuba sobre todo, por, por el tema de las relaciones entre países socialistas y tal. Lo que claro. conocen, sobre todo, es Cuba. De hecho, a ver, eh, allí cuando, cuando aprenden español Ahí cuando aprenden español, los hombres de 40, 50 años eh, tienen un, un acento cubano bastante, ba, bastante denso. De hecho, el, el primer, eh, cuando yo fui la primera vez a la embajada, a el, el secretario del embajador que hablaba español hablaba con, con, acento, con acento habanero. De hecho, me acuerdo yo. Sí. Y, que, y luego, cuando, cuando hablo yo con. Bueno, yo oigo hablar a gente de allí que tiene 40, 50 años en español, también tiene acento habanero. Pero claro, viene por esto, por el tema de Cuba. Ahora lo que hacen para enseñar el español es que hacen una especie como de batiburrillo entre todos los dialectos de Hispanoamérica y se lo enseñan a los chicos. ¿Por qué pasa esto? Porque el Ministerio de, eh, de Educación y Cultura Español pasa de ellos. De hecho, se pidió abrir un instituto Cervantes en Pyongyang y pasaron de ellos. Pues dicen, no, 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 es que ya está el de, eh, el de Seúl. Eh, que me estás contando? Si, si hay una frontera que, eh, que, que está supermilitarizada desde 1953. Estos señores no, del Ministerio de Educación y Cultura no tienen ni educación ni cultura. Porque, eh, eh, ¿qué pasa? Que, que no saben que hubo ahí una guerra, bueno, y sigue habiendo, que, eh, que, que, que dividió Corea en dos. Y tres cuartos de lo mismo pasa con la Embajada de España. Que está la de Seúl, pero está tipificada también ante Pyongyang. ¿Qué pasa? Que yo tengo un problema con, con mi pasaporte el que fuera o cualquier problema consular y, y, y tengo yo que, que arriesgarme cruzar la, eh, cruzar la frontera si es que puedo cruzarla y que, y, y, y que un marine de Estados Unidos me, me meta un tiro para eh, arreglar para, para un problema consular en Seúl. O sea, en, en, también el en Ministerio en mi de, de Asuntos de Exteriores es que tampoco piensa, vamos. Ahora te preguntaré también por cuestiones políticas y geopolíticas de Corea. No, no, ya, sí, 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 sí. Esto ah, es que no. ha venido un poco a colación claro, del tema. Quiero, sí. quiero hacerlo eh, tanto desde tu perspectiva vital, de lo que viviste allí, lo que hablaste con los norcoreanos, cómo ven ellos su situación eh, con respecto a Estados Unidos, con respecto a Corea del Sur, con respecto a China, etcétera, y también un poco, pero también quiero preguntarte por cuestiones que Alejandro no le pregunté, que tienen uh -huh. que ver con sociología, cultura, eh, etcétera. Eh, no porque sea una cosa trivial o, o, o folclórica, sino porque creo que me parece que es interesante saber un poco de sociología uh -huh. de Corea del Norte con alguien que eh, de observación participante, como quien dice, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo es la metodología de trabajo en una escuela de idiomas en Corea del Norte? A ver, eh, allí es que mmm, de escuela de idiomas eh, eh, es todo universitario, vamos. No es como aquí que tiene la Escuela Oficial de Idiomas Autonómica, no. Allí es eh, tu universidad. Allí tú lo que haces es que terminas tu bachillerato, tu educación secundaria y entras. Allí puede, ahí a los 17 años tienes tu mayoría de edad y tienes, y tienes varias vías. ¿no? Te puedes meter al ejército, te puedes meter a la formación profesional o a la universidad. Hay gente que le da por aprender idiomas y, y tiene 5 años, tiene sus distintas asignaturas y ahí aprende el idioma. ¿Qué es lo que hacen? Pues que es que tienen varias. Allí, el coreano de a pie, pero tienes varias asignaturas. Por ejemplo, empieza con la gramática básica, ¿no? Por poner un ejemplo, ¿no? Eh, luego tiene. Eh, en español tienen español de negocios, español, eh, por ejemplo, para temas, de, para temas del ejército, español para eh, cultural, historia de España, eh, español de ámbito legal, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego ya cada, cada curso, pues tienen. Tienen también distintas asignaturas, dependiendo de la especialización, también por lo que me comentaron. Uh -huh. ¿Y, cómo, y cómo, cómo son los compañeros? ¿Cómo eran los compañeros de tu universidad? Eh, ¿Con quiénes conectasteis más? ¿Qué, qué amigos has tenido de, de allí? ¿Y que a, este a ver, allí cuando estuvimos, eh, como éramos solo dos españoles, pues estuvimos nosotros dos en una clase. Porque, a ver, eh, no existía, allí es que no existía como tal el curso de coreano para extranjeros. Es, existe el, el curso de literatura coreana para extranjeros pero ¿qué ocurre? que hubo un error y se pensaban que nosotros teníamos más nivel de coreano, que casi éramos eh, bilingües, ¿qué ocurrió? pues que nos querían meter en un principio a la Universidad Kim Il-sung, claro, que eso ya es literatura y quedan todo en coreano y en inglés pues que, eh, a ver en, nosotros pedimos que mmm, necesitamos un poco más de nivel antes y claro, allí de, eh, con los que mmm, con los que más no con el que más no relacionábamos era con nuestro compi este que acabo de decir pan de que era alumno de quinto de español y sí. con los y, los y con algunos profesores de allí también que nos oían hablar a mi compañero y a mí en español y que, y que básicamente eh, nos decían no, hombre, ¿sois, dónde sois tal no sé qué y, y hablábamos ahí puntualmente no claro y, y, y también sobre todo cuando eh, con la gente del colegio mayor también porque hablábamos en coreano con los eh, con los trabajadores de allí también y que, y que muchas veces pues les llamamos la atención porque allí lo, lo que había eran rusos, chinos, luego vienen unos franceses y poco más la verdad. Hmm. Eh, y eh, llegasteis a pisar la Universidad Kim Il Sung. Eh, yo la pisé en la, en la primera vez que estuve en Corea, que estuve allí en la, en la biblioteca central. ¿Y cómo es la universidad? es inmensa, es como, es, si te digo la verdad, es casi como, eh, como ciudad universitaria, es inmenso aquello. las afueras de Pyongyang, en el, en el norte de Pyongyang, casi a las afueras, es inmenso, vamos. Pues tiene, tiene, tiene todas las facultades ahí. Luego tiene la como digamos, edificio central, que es donde está la. Donde, que es donde estaba la. Donde estuve yo, que era una biblioteca, era mediateca y biblioteca también. Y luego también había alguna clase por ahí, porque está interconectado. De esto no me acuerdo yo muy bien. Y que están dando clase de matemáticas, porque estaban con. se escribiendo en lenguaje matemático, límites, integrales y tal. O sea, que deben de tener como. de... de como la se tiene como. creo que eran 80.000 alumnos. Es la universidad de España con más alumnos que, que había. ¿La Universidad Kim Il-sung, si supisteis cuántos alumnos po, tenía matriculados? Ni, ni idea, no lo sé, no lo sé. No manejo ese dato. Pero es inmensa, o sea, que es grande. Sí, sí, es, es bastante grande. Yo, yo es que me acuerdo, de hecho, a ver, es que eh, la parte norte, allí, allí en Pyongyang, se conoce, eh, digamos que allí en las ciudades grandes se sí, dividen en distritos, ¿no? Uh -huh. y, y para especificar qué parte del distrito se nombra la avenida principal. Y claro, el, la avenida principal era eh, Riumión, que es eh, eh, Alba, al, amanecer en, en español, ¿no? Sí, y yo, me acu yo me acuerdo que, que la parte final de esa avenida era, eh, era todo como, eh, como una especie de. fuera parece un jardín, ¿no? Pero no, no, no eso era, era el campus, en realidad. Y se veía, de hecho, se veía desde donde nosotros vivíamos, estaba la entrada como a cinco o seis minutos andando. Y, y una cosa, eh, además de Pyongyang. ¿Os dio tiempo en las visitas en las que estuvisteis a ver otras ciudades de Corea del Norte? ¿Pudisteis visitar otros sitios? ¿Tenéis libertad de movimiento? ¿Llegasteis a tener. ¿Pudisteis ver un poco, no ya ciudades, sino incluso el mundo rural de Corea del Norte? A ver, yo la primera y segunda vez sí que me, me moví por el mundo rural. De hecho, la primera vez estuve en una. Estuve en una. En, una, en, en un pueblo que era una granja. Allí, todo ese mundo real todos son granjas grandes, ¿no? De, eh, son granjas colectivas, ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que estuve allí visitándolo tal, no sé qué, y de hecho fue la primera vez que probé maíz que me sabía maíz. De la propia mazorca, de hecho. Y... Eh, y a ver, es que por el mundo rural es que es, las granjas son casi todas iguales, la verdad. Por lo que he visto yo en vídeos y tal. Y es que estuve ahí y son casi todas iguales. Pero luego también hay pequeñas producciones y tal dentro de las granjas. Que, que son como cooperativas que ahí eh, tienen cierta libertad de movimiento ahí los campesinos no ahí depende, de, depende mucho a ver ahí ya no manejo mucho ese tema porque no lo he no he leído el tema legal ni nada no pero luego también yo me eh, la tercera vez que estuve estuvimos eh, ahí en la en la playa en la desembocadura del río Tedón eh, eh, Estuvimos bañándonos ahí en el, en el mar del oeste que lo llaman ellos, en lo que aquí en Occidente se llama mar de China eh, luego también estuve yo en el monte Pecú, que es el monte más alto de toda Corea, que es en eh, la cultura coreana es súper mega importante eh, que es un volcán inactivo, que está en la frontera entre China y, y la RPDC de hecho los surcoreanos lo visitan por la parte china, porque para ellos es históricamente muy importante por motivos históricos, porque para ellos el monte Pecú es Corea. O sea, es el inicio de, de, de todos los coreanos. Por así decirlo. Y también en temas revolucionarios, también es bastante importante, porque cuando estaban los, los japoneses invadiendo Corea, eh, ahí se, monta, se montaron las, las primeras guerrillas comunistas y tal. O sea, que es un símbolo patrio tanto para Corea del Norte como para Corea del Sur, aunque por motivos también diferentes, ¿no? Sí, a ver, es por un tema más nacional. porque a ver De hecho, en el himno de la RPDC se nombra al Monte Pectú, si mal no recuerdo. Y luego en el himno de Corea del Sur también se nombra al Monte Pectú. Y también a los 3.000 ríes. Eh, 3.000 ríes es lo que mide Corea el, en, en el sistema tradicional coreano. El ri es una medida que, que mide 400 metros, para entendernos, ¿no? Sí. Que es, que es lo que mide Corea, de, de, la península de Corea, de norte a sur. Sí. Eh, quiero preguntarte, bueno, es que la verdad es que se me, se me saltan muchas preguntas, ¿no? Quiero preguntarte un poco también por el tema del idioma, pero me quiero centrar un poco en, en tu estancia en Pyongyang. Lo que se ve en las fotos hace años era más, más difícil eh, ver fotos de cómo era la vida en Pyongyang. Y además, también por propaganda, se decía: bueno, muchas casas están deshabitadas o son eh, casi como platós de cine, como, como los de Hollywood, donde hay una fachada y no se ve más. Eh, luego había gente que decía que habían pocos automóviles circulando por las calles. Sin embargo, es cierto que a partir de, no sé si decir hace unos 10 años o una cosa así, también por la labor de la KFA, empezaron a aparecer páginas web. Eh, yo me acuerdo de la web Naenara, que estaba en español y, y se empezaba a consultar. Eh, en, eh, o perfiles en redes sociales como Twitter, ahora más Instagram, donde se empiezan a ver un poco la arquitectura. La, la planificación urbanística de pyongyang etcétera y parece parece una ciudad muy colorida con unos edificios muy llamativos a nivel arquitectónico eh, eh, pero claro a mí me gustaría saber cómo fue tu impresión como extranjero que estabas allí como español cómo es la ciudad de pyongyang a nivel visual luego ya te pregunto un poco cómo es la, el quehacer cotidiano de los de, de la gente que vive allí pero primero, ¿cómo es Pyongyang a nivel visual? arquitectónicamente, urbanísticamente a ver, te comento P eh, Pyongyang, tú eh, primero, eh, edificios tradicionales quedan, se pueden contar con los deditos de la mano porque los, porque los estadounidenses la bombardearon hasta, hasta los cimientos en la guerra y tuvieron que hacer toda la ciudad de nuevo, por lo que eh, los edificios más antiguos van a ser de los años 50 y los dos años 50 son, eh, es, eh, lo tomaron de, de arquitectura soviética eh, es decir, mmm, temas de brutalismo y tal. Yo llamo brutalismo de pegote de cemento. O sea, un, así un poco gris, tal, no sé qué. Pero eh, ya todo lo posterior mezclan lo que es el brutalismo con lo tradicional coreano. Eh, la arquitectura tradicional coreana es muy colorida. Sobre todo se, eh, se caracteriza por eso, porque es muy colorida. Ves eh, arquitectura asiática, pero muy colorida. Es decir, tú te vas a China y ves, eh, eh, tú te vas a la Ciudad Prohibida y es todo muy rojo. Y, te, y, y, y ahí predomina el rojo en, en, mucha, en mucha arquitectura occidental, hoy occidental, oriental Han. Sin embargo, tú te vas a Corea y es súper colorido. O sea, tú te vas al sur, que es lo que, que no sé. Bueno, en, en el sur de la RPDC está la ciudad de Kezong, que ahí, eh, como eso originalmente era de Corea del Sur, eh, pues quedó ahí más, eh, quedó más edificio histórico. Sí. Ahí se puede ver cómo era la, en los momentos tradicionales. Eh, los monumentos lo, y las casas tradicionales, ¿no? Y es, que es súper colorido. De hecho, tú si te fijas en, las, en las última, los últimos edificios que se construyeron, son todos súper coloridos. Pero me, lo mezclan con el brutalismo, porque son edificios muy altos, que son edificios de, de, de viviendas, pero son súper coloridos, la verdad. Yo me acuerdo que en el barrio en el que vivíamos, en el barrio de Guimeón, que, que ese barrio era para los profesores de la de la sung eran sus señales que hay al lado, ¿no? De la Kim Chek, etcétera, etcétera, ¿no? Eh, pues resulta que era perdón, ahí predomina el verde y el azul. Luego te vas, yo qué sé, te vas a, a a la Avenida Mire y ahí es todo de científicos. La avenida Mire significa futuro en coreano, que está a las orillas del río Tedong. Y, y ahí, pues ahí mezclan más, más colores, la verdad. Y luego, si te vas a la parte de Pyongyang este, pues ya ahí son viviendas eh, bajitas, más, más, que, más que rascacielos. ¿Como un barrio residencial? Sí, parecido. Son, eh, son viviendas más, eh, sobre todo, bajas. Como mucho, yo vi que, que eran edificios de cuatro pisos, a, a lo sumo, pero eran todo viviendas bajitas. Uh -huh. Y, y yo lo que pasa es que yo no sé si me suena a brutalismo, porque yo he visto edificios, a mí los que me parecen más coloridos, yo creo que son posteriores a la caída de la Unión Soviética, muchos de ellos. Yo creo que debe haber, corrígeme si me equivoco, tuvo que haber una ampliación urbana muy importante en Pyongyang, pues no sé, en los 90 o incluso en la primera década de los 2000, en el siglo XXI, donde se ven casas que no son, no suenan a la típica urbanización soviética. De, de mazacotes como de Lego. No sé si, yo creo que, yo por lo que yo he visto, ha habido casas mucho más recientes y, y Pionyang es una. O sea, creo que como que la ciudad tiene un estilo propio, arquitectónico, ya más allá de lo típicamente por influencia soviética, que, que no niego, evidentemente, pero creo que tiene un, una imaginería particular, Pionyang. A ver, eh, yo en los 90 no lo sé porque a finales de los 90 están en plena ardua marcha, que fue una hambruna que hubo allí y que, que se dio por delante a un montón de gente ¿no? Eh, a lo mejor al principio de los 90 no lo sé, ahí ya no manejo ese dato pero eh, pues han hecho allí lo que se hace es que cuando unos edificios eh, no están a punto de caerse, pues lo que hacen es coger a la gente reubicarlos que tienen, tienen casas para esto tiran abajo todos los edificios y los vuelven a construir más y mejores y más altos para que quepa más gente ¿Qué ocurre con, eh, con esto? Pues que no, no te tardan años en reconstruir el barrio entero, tardan meses. De hecho, yo me acuerdo hace, hace tiempo que en un, en un pueblo hubo una riada, eh, eh, llevaban a la gente a otro pueblo y en tres meses levantaron el pueblo entero. ¿Qué ocurre? Pues que ponen eh, allí a los, a los soldados para, entre, para tenerlos entrenados. Y aquí no es, hay solo soldados hombres, sino soldados mujeres también de peones de albañilería. Eso me sorprendió, que de peones de albañilería también hay mujeres en la RPDC. O sea, que hay igualdad de género para todo. Claro. ¿Y, y qué te va a decir? Y por la noche la ciudad es muy colorida, porque sabes que se dice, eh, también por puedes metirlo aquí si es propaganda o no, de que la, de que la, la iluminación de las ciudades de Corea del Norte eh, es muy leve o, 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 o nula o insignificante por la noche. Y que eso implica pues, que es un país subdesarrollado, pobre y que no llega pues, a los niveles de Corea del Sur. Eh, ¿Cómo es la noche en Pyongyang? Y, y primero te pregunto arquitectónicamente, visualmente, si hay mucha luz por, en la ciudad por la noche. Y luego, si quieres, contestarme, cómo es la vida nocturna en Pyongyang. Pues bueno, a ver, allí eh, en Pyongyang, primero, eh, luz por la noche hay. Eso primero, eso es una tontería de que se han inventado aquí los medios occidentales. Segundo, eh, allí no hay vida nocturna porque básicamente no, no hay discotecas ni nada de esto de ocio nocturno. Porque a ver allí eh, lo que eh, allí quien no trabaja estudia y quien no estudia trabaja. Punto. Allí no hay, hay pleno empleo. O sea, no hay mm, y el ocio allí pues es básicamente que coges a lo mejor después del trabajo y te vas con tus amigos a echar unas cervezas o el fin de semana eh, te vas con tus. Por, por allí, a ver, los sábados, allí es día de formación, es decir, tú, allí, mmm, por, yo qué sé, que es a, aprender a tocar un instrumento, por poner un ejemplo, ¿no? Y te puedes ir a, a ir a tu barrio, que a lo mejor hay una, un sitio donde puedes aprender a, to, a, a tocar, yo qué sé, el callagum, que es el que es la cita de esta coreana que se ponen así en, en horizontal, ¿no? Y lo aprendes los sábados. Y luego los domingos, pues es día de descanso. Ahí estás con tu familia, te vas a comer por ahí con la familia, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, son allí eh, es eh, ocio sano. O sea, allí no saben lo que es la son las, eh, el tema de la noche, las drogas, ni nada. Ahí no, no, no saben lo que es eso. Y ni quieren saberlo, de hecho. Porque es que eh, hay gente con la que he hablado que, que ha vivido en Occidente y, mm, y que no quieren saber nada de eso, básicamente. O sea luego... que hay. Sí, perdona, hay norcoreanos que, que conocen. La vida de los países democráticos y no les gusta, porque la han vivido. No, a ver, no les gusta. Y, y, que, y bueno, de hecho, una vez hablando con, con el antiguo cónsul, Juan, que le que, 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 bueno, ya comentaré el tema política que a este hombre le echaron, le declararon persona no grata, eh, con el con Rajoy de, de presidente del gobierno, eh, pues me, me, nos preguntó una vez, echando allí en la embajada. Que por qué había gente aquí en España viviendo gente en la calle. No lo comprendía. O sea, y cuando le explicamos el tema de, el tema de que aquí hay compra-venta de vivienda y alquiler de vivienda, dijo: Ah, como salquiera una bicicleta. Claro. O sea, allí, allí la pobreza no existe, no hay gente viviendo en la calle. Ahí se piensan que a lo mejor está, están personas que han perdido la, la vivienda y eso no lo conocen. Porque el banco se ha embargado o por, o, o por la, las múltiples razones que puede haber. Por, por las que una persona pierde su vivienda. Hmm. Eh, tú dices que no hay eh, pobres viviendo en la calle en Corea del Norte. ¿No viste nunca ni en Pyongyang o en ninguna otra localidad ningún indigente? No, nunca, nunca, para nada. O sea, eh, jamás, o sea, las tres veces que he estado yo en Corea, jamás he visto gente pidiendo dinero en la calle. De hecho, eh, y perdona, una cosa que me he dejado sobre el tema este de, de la luz por la noche y tal. Eh, hay una revista que se llama Senal. Que está en Senal.info. Si no, también en Twitter está como Senal Info InfoSenal. Bueno, buscáis InfoSenal en Twitter que habla sobre Corea y que en uno de los números se explica el tema este de diferencia de luminosidad entre la RPDC y Corea del Sur. O sea, esto para porque hay un, un artículo que desarrolla todo esto. A ver si, lo, si alguien lo encuentra, lo ponemos también por el chat. Estoy recopilando un montón de preguntas, Lorenzo, que te está haciendo la gente. Sí, sí, luego, sí, que pregunten, que pregunten sí. sin ningún problema. Y luego te empezaré a leer eh, algunas. Has hablado de ocio sano. Eh, eh, bueno, has hablado también pues, de que tiene su día de, de reflexión, de tienen su día de aprendizaje de cosas. A los norcoreanos les gusta aprender instrumentos, les gusta aprender idiomas. Eh, eh, ¿Qué hacen para divertirse además de todo eso? ¿Les gusta practicar deporte? Eh, tienen algún tipo de festival musical, se conoce la Dirán, pero tienen algún, algún otro más. Eh, es gente que, es decir, vale, se toma sus cervezas, o sea, decir, de... hay bares, supongo que habrá sitios, o lo, o lo toman en la calle, o lo toman en casas, pero aparte de todo eso, eh, una pregunta a lo mejor banal: si alguien quiere ligar en Corea del Norte, en Pyongyang, ¿qué tiene que hacer? Vamos a ver. Eh, por partes. En una, ¿vale? Pero... No, no, ya, ya sí, sí, a ver, por partes. El tema que has dicho de Arirán. Ahora se llama minenará Y ha lo mismo. Y de hecho, quien vaya a la RPDC, les recomiendo encarecidamente que vaya a verlo. Es precioso, es impresionante. Fuimos mi compi y yo a verlo. Y telita. O sea, está súper bien controlado, tal. También hay militares ahí haciendo sus cosas y tal. Y es tremendo, vamos. Eh, luego... Eh, deportes ahí se practica sobre todo el Sirum, que es como la lucha canaria parecido sí. eh, y hay un campeonato anual creo que era en el llama el campeonato del buey y que, y que ahí compiten entre sí y tal los practicantes de Sirum y que lo que ganan es un buey y se lo llevan a su a su a su comarca de hecho es, para ellos es un honor y luego también practican taekwondo taekwondo que se llama aquí en Occidente pero taekwondo a ver, yo soy practicante de taekwondo, ¿no? Desde hace varios años, ¿no? Sí. Y hay, hay, digamos que hay dos taekwondos. Está taekwondo ITF, que es el que yo practico, que lo fundó el general Choe Hongi, que fue un general del sur, pero que nació en, la, en lo que hoy día es la, la RPDC. Y de hecho está enterrado en, en Pyongyang, este hombre. Y luego está el taekwondo WTF, que es eh, World Taekwondo Federation. ¿Qué ocurre con esto? Pues que uno eh, es eh, el WTF, Seus es el que se practica mundialmente y es el más reconocido porque, claro, ahí han metido más, más dinero y tal, y es el que se practica eh, en las Olimpiadas. ¿Qué ocurre con esto? Pues es más conocido, eh, también es eh, más practicado. ¿Y, ¿Y por qué es más practicado? Pues eh, básicamente, el general che, eh, quiso hablar con Antonio Samaranch cuando era presidente del COI. Y que, y que dijo, a ver, que también quería que reconociese el WT el ITF, perdón, aparte del WT, pero Samaranch parece ser que dijo que no. Bueno, esto es una historia que me contaron hace ya tiempo y que no, no me acuerdo muy bien, no, no me acuerdo muy bien. Eso es lo que sea hasta ahí. Pero, a, a ver, el ITF, la diferencia es que es más marcial que el otro, el otro es más deportivo y bueno, tiene más diferencias, pero aquí me puedo tirar mmm, toda la noche contando las diferencias, ¿no? También se practica mucho el fútbol, también les encanta el fútbol. Pero allí es más visto y más televisado el fútbol femenino que el masculino. La verdad. Sí, o sea, la selección allí... de Femenina Corea del Norte ha ganado campeonatos, ¿no? Eh, ¿no? Sí, sí, sí. La... A ver, ahí está la Cholima, que es como se llama allí, como, aquí el, como decimos aquí, la Roja, ¿no? la llaman la Cholima. Y luego están las Cholinitas, que las llamo yo, que era la selección Sub-21, que creo que fueron campeonas. No, sé, no me acuerdo si Que alguien lo diga por el chat, por favor. Eh, no sé si el de las eh, Campeonatas de Asia. O, de, o del mundo, ahora no me acuerdo, pues eh, como he dicho antes, yo no sigo el fútbol, ¿no? Y que, y que eso, que se encanta el fútbol también. Eh, el deporte en general, también, eh, de hecho estuvo un español allí que fue, que fue entrenador, eh, claro. Richie, eh, sí, Richie González Dávila, al que le mando también un saludo, que, tan, eh, que hablo con él en Twitter y tal, y que estuvo entrenando tanto a, a, a la sección masculina de baloncesto como a la femenina. Uh -huh. Bueno, y la pregunta que te he hecho antes un poco, ¿no? Si quieres ligar con del norte, ¿qué tienes que hacer? Bueno, a ver. Primero, allí el tema de, de ligas de pareja y tal es muy tradicional. Los coreanos son eminentemente monógamos, son monógamos. Es decir, allí el tema de, de la infidelidad se lleva muy, muy, muy mal. De hecho, se toma como, como una tradición a tu pareja, como una especie de tradición. De hecho, esto proviene de que en la antigüedad en Corea Está, está penado con cárcel. Sin embargo, en, en Corea del Sur estuvo penado con cárcel a, hasta hace pocos años. En la RPDC se, esto se despenalizó en 1948, si mal, o en el 49 incluso. Se despenalizó esto. Pero sin embargo ha quedado en, el, en la cultura colectiva como que es una tradición a tu pareja. All, allí para ligar, primero, necesitas hablar bien coreano. Segundo, conocer bien a la familia de tu pareja y, que tu pa y conocerse entre las dos familias. Y tercero, eh, pues que, mmm, que eh, o sea, está un tiempo de pa de, como pareja, tal, no sé qué, y luego ya se registra el matrimonio. O sea, uh -huh. ahí, digamos que hay un periodo de prueba, ¿no? De, de pareja, tal, y luego ya, pues eh, te casas, ¿no? Y que, bueno, a ver, también allí la boda, la tradicional es un poco especial, no es como aquí la boda católica, tal, ¿no? Allí la tradicional, o sea, tiene, eh, tiene sus cosas, porque, a ver, eh, allí la novia, generalmente, bueno, ahora está, está más occidentalizándose, ¿no? Eh, eh, y se viste de blanco, tal, pero la tradicional, eh, de hecho, las fotos que te mandé en, en uno de los cuadros aparece una chica vestida tradicional, eh, está vestida de novia, de hecho, y generalmente la boda, si mal no recuerdo recuerdes, en la, en la casa del novio, o sea, sí. de modo tradicional. Ahora, a ver, es diferente, tal, pero allí, básicamente, a lo que iba, ¿no? Para el tema del noviazgo, tienes que conocer bien a tu pareja. Eh, que, mm, que te conozca la, eh, la, eh, la familia de tu pareja, etcétera, 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 ¿no? Para irme un poco por las ramas, ¿no? Eh, el, has dicho que está muy mal visto. Bueno, yo, te, yo, yo hablaba de ligar en plan que hace la gente soltera. No, ah, vale, 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 vale. No, sí, no estaba hablando, no estaba, hablando vale. no estaba preguntando en absoluto por, 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 por cuernos ni nada, por, por el estilo. Es decir, la gente que está soltera o divorciada porque en Corea del Norte el divorcio es legal, ¿no? Sí, por supuesto, sí, sí, el divorcio civil es legal. Vale, pues entonces la gente soltera, divorciada y barra o bueno, el o sobra o viuda, ¿qué tiene, qué hace para poder conseguir pareja? A ver, sí, cierto. Una cosa que me deja en el tintero, lo que se hace allí para el, para el tema de, de ligar es eh, gente de tu entorno generalmente. O sea, en, el, en la universidad, por ahí, porque antes, antes no suelen ligar, porque lo ven como una distracción al estudio. Ya en la universidad se empiezan a, a conocerse, tal, a salir. Y luego, a ver, los que son ya... Por, a ver, por ejemplo, ahí eh, la gente se casa muy joven, generalmente antes de los 30 años. Y ya tienen hijos ya a los 35, empiezan a tener ya hijos. Que, eh, que bueno, yo ya tengo 34 y ya estoy en tiempo de, en tiempo de descarte, ya, en tiempo de, de descuento, ya. <laughs> Eh, y de hecho, eh, pues eh, se suelen conocer tal, eh, como he dicho, en el, en el ámbito, ¿no? Eh, empieza a, con, a conocerse, luego ya, eh, ya a intimar tal, no sé qué, y luego ya, pues viene el resto, ¿no? Y luego, de hecho, yo tuve, eh, tuve una anécdota al respecto, eh, que cuando conocí yo a, a, en, la, en mi segundo viaje, le dije yo a mí, a este, eh, me, me preguntó el guía qué edad tenía yo. Y dije, bueno, tengo 28, tal, no sé qué. ¿Está usted soltero? Digo, sí, estoy soltero. Y dice, bueno, eso tenemos que arreglarlo. Y empezó a presentarme a todas sus compañeras que estaban solteras, de mi edad. <laughs> de hecho, yo me acuerdo que fuimos a un concierto, que era de, 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 de uno de estos grupos, ¿no? Y estaba una, una compañera suya del trabajo, ¿no? Y me dijo, camarada Kim, le presento al camarada Lorenzo de España y estaba, y la pobre, y vamos, se puso roja un antes, yo me puse roja un antes, pues era una persona muy eh, soy, eh, soy muy mmm, soy muy cohibido ¿no? en el, el, el tema de ligar y tal no y, y después rojo con tomate yo rojo con tomate también <laughs> y, y claro quería buscarme pareja allí no este hombre que, era, bueno. una, era una situación <laughs> un poco pediaguda sí. eh, eh, querría preguntarte un poco haz una cosa sobre el idioma eh, antes de porque claro has dicho antes de fotos que me pasaste mm, ahora si queréis eh, Vamos a pasar un, una, una presentación de fotografías de Lorenzo en Corea del Norte. Cuando tú quieras, Lorenzo, pues las empezamos a subir, las empezamos a comentar. Pero yo quería preguntarte una cosa sobre el idioma coreano. Eh, mm. de, dentro de lo que son los idiomas asiáticos del, del, del Oriente Lejano, mm. eh, ¿a cuál se parece más? ¿Al chino o al japonés? Y en segundo lugar, eh, claro, porque... Mm, Alejandro, cuando, cuando yo lo entrevisté, pues no hablamos un poco del idioma, pero claro, él siempre de que a él le interesó mucho Corea del Norte porque le interesaban mucho las culturas de Asia, de la Asia lejana. Eh, ¿Hasta qué punto, hasta qué, o sea, cuál de los países del de lo Oriente Lejano, cuál se parece más a Corea? Eh, dejando aparte Corea del Sur, ¿Japón o China? Y digo esto con mucha sabedad porque China es inmensa y es básicamente una civilización es mucho más que una nación y también pues tiene un montón de matices étnicos enormes pero lo primero ¿a, cuál se parece, ¿a qué idioma se parece más el coreano? ¿al chino o al japonés? A ver, es muy buena pregunta Santiago porque a ver eh, en, en cuanto a gramática no se parece a ninguno es un idioma aislado es como es el vasco eh, se, le met, se suele meter lingüísticamente dentro de las eh, de las lenguas lo diré eh, ahí. Se, se suele meter junto al mongol como una familia aparte del mongol, de, de, de familias altaicas, perdón, de la, de la familia altaica, y se, se, se suele meter junto al mongol, o sea, pero en familias separadas, también junto al japonés, también en otra familia separada, de hecho, hay una teoría que es que el japonés y el coreano en un principio eran una misma lengua, eh, yo lo dudo, la verdad, la verdad. Eh, pero también el coreano tiene, tiene palabras que provienen del chino. Por ejemplo, eh, monte es eh, san, pectu san. En, en chino es shan. Bueno, no sé cómo se entona, mi chino es fatal, vamos. Eh, por ejemplo, también el coreano tiene un, dos sistemas de, de numeración que tiene. El, el, el coreano como tal, que es Hanadul-setnet 3, y el sino coreano, que es ili samsa, que proviene del chino. Que, bueno, cada uno se usa en su ámbito. O sea, que se parece... Tiene, tiene cosas de cada uno, pero no se parece a ninguno, vamos. Fíjate que no te había preguntado por el mongol, pero me ha parecido muy interesante la relación coreano-mongol. Eh, sí, a ver... Eh, o sea, lo meten ahí por, por encasillarlo de alguna manera. Esto también depende del lingüista. Porque te habla, hay muchas teorías acerca del... acerca del origen del coreano también. Ya. Yeah. Y luego, culturalmente, ¿a qué es más parecido Corea? Dejando aparte Corea del Sur, eh, porque evidentemente lo más parecido a Corea del Norte, culturalmente, con todas las variedades del tema de ese modelo, modo de producción económico y tal, será Corea del Sur. Pero ¿a qué se parece más? ¿A China o a Japón? Culturalmente, uf, es que es, es muy difícil esa pregunta. A ver, mmm, como bien has dicho, pues, a ver, eh, Corea del Norte y Corea del Sur son la misma nación. De hecho, la, esta bandera aquí es la bandera de la unificación, que es fondo... Fondo blanco con la península de Corea, con el borde azul, ¿no? Que es el logo de mi canal, de hecho. Sí. Eh, culturalmente, a ver, en China hay una, una prefectura eh, que es coreana. De hecho, el idioma oficial es el coreano. Pero culturalmente, uf, eh, yo diría que China, por, por ese tema de la subprefectura autónoma coreana. Porque, a ver, eh, es, es que ha sido siempre eh, lo llaman a Corea el reino ermitaño. Pues nunca... Eh, porque rara vez ha tenido relaciones con, con los países... De, eh, con, las, con las naciones circundantes. Uh -huh. es, es que mmm, culturalmente... Al, o sea, tiene influencias chinas, también tiene influencias de Japón en, alguna, en algunas cosas. O sea, es, es, una, es un tema muy difícil de explicar, vamos. Claro. Bueno, pero, pero yo... Intuía que se parecería un poco más a ciertas regiones de China con las que tiene frontera. De hecho, en China está reconocida una etnia coreana como una etnia nacional china. Exacto, eso, eso, es, lo, eso es lo que lo que comentaba. En, sí. ahí, eh, ahí, ¿Cómo se llamaba? Sí, en la prefectura está eh, en Kiongil, eh, Creo que es. Eh, es que no sé cómo se dice en chino. Es, eh, es una ciudad que hay que se llama Kyongil en coreano. Yanji, eh, creo que se, ¿no? eh, que se llama en, en, en chino y, y también en, en castellano ¿no? Sí, está reconocida la, eh, están conocidos los, core, eh, reconocidos los coreanos como, como, como etnia nacional claro. y de hecho te, te han reconocido también en, eh, el idioma coreano de hecho yo en mi canal eh, tengo, eh, tengo yo la, una canción sobre el presidente Mao que tengo traducida la tengo traducida está la versión en coreano y, y la tengo traducida a castellano o sea, la primera vez que se ha traducido esa canción al castellano. Uh -huh. eh, y, y, y otra cosa que te quería, oh, no te puedes ni imaginar, ya tengo, tengo 27 preguntas recogidas de la gente. O sea, yo no recuerdo una, un chat con tantas preguntas a, a, a nadie, Lorenzo, en, en la historia del canal. Eh, mm, Joder, la ¿verdad? Si quieres, vamos a pasar un poco a las... A las a, bueno, sí, te voy a preguntar una, una... No sé si es una tontería, pero... Dado tus conocimientos de coreano, ¿te atreverías a decir a la gente del chat algo en coreano? Cualquier cosa. Cualquier cosa, lo que te dé la gana. Vale, lo voy a decir en el dialecto de, de Pyongyang, ¿vale? Lo que he hecho es, es: Hola, mi nombre es Lorenzo y soy de Madrid. Aquí dice uno que digas viva España en coreano. España manse. Viva España. España manse. Espero que... Javi Marenas, la España manse. Eh. <laughs> Hola, Javi, ¿qué tal? Habitual <laughs> en, el, en el chat. España mancé. Bueno, vamos a ver las diapositivas que me han mandado Lorenzo. Las vamos un poco comentando lo que se ve, dónde está, etcétera, para que veáis que es cierto que estuvo allí y, y alrededor de las diapositivas, de las fotografías, pues también vamos a, a comentar algún Cosas de la realidad social y política ya también vamos a entrar en Corea del Norte. Esta primera foto tuya, esto, este monumento es muy famoso, pero ¿qué es? A ver, ese es el, el Arco del Triunfo de Pyongyang. Esa, eh, esa foto es de 2015, de mi primera visita. Eh, este monumento, como has dicho, es súper famoso, se puede acceder a la parte de arriba y, tiene, y como veis ahí arriba tiene como una escritura como en coreano, ¿no? Sí. Es desde donde está escrito esto. Eh, es la segunda estrofa de la canción del general Kim Il-sung. De hecho, yo, yo me sé las dos primeras estrofas. Nos hicieron a mi, a mi compi y a mí aprendernoslas, la primera estrofa, yo luego me, aprendé, me aprendí la segunda, para un supuesto examen que vamos a hacer de pronunciación. Sin embargo, al final eh, fue como una, especie, una pequeña troleada, porque es que al final no nos, no nos hicieron cantarla en el examen, la verdad. De hecho, es una, eh, es una canción muy épica. De hecho, a mí me encanta esa canción. Este es un monumento, digamos, es un arco, como un arco del triunfo de los que se pueden ver en España o en cualquier otro sitio, es un monumento bastante grande, ¿no? Bastante sí, de hecho, de hecho es el más grande de todo el mundo. ¿Sí? Es el arco más sí. grande del planeta. Sí, 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 es más grande que el de, de la Place de l'Étoile en, en París. En París. ¿Cuánto mide? Uf, ahora, ahora no me acuerdo, la verdad. O sea, ese número no lo manejo. Si alguien lo puede mirar, porfa. Y, y, aparte de, y aparte de una frase de Kim Il-sung, del fundador de la República. No no, Popular no, 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 no. No es una frase de Kim Il-sung. Es ah, la estrofa, la segunda. De, eh, a ver, por otro lado, está la primera estrofa. Esta sí. es la segunda estrofa. Vale. ¿Y qué, y qué repre, quiere representar el monumento a nivel histórico y político? Eh, uf, es que no me acuerdo. Es que, es que esto hace ya tanto que, eh, que eso. A ver, lo que representa. Eh, es la llegada de a ver ahí veis que pone 1925-1945, ¿no? 1945 es cuando sí. se expulsó a los japoneses. Es la victoria de, de, del pueblo coreano sobre, sobre los japoneses. Claro, la, la, primera, la primera victoria bélica, porque luego vendría la situación. Bueno, la rara situación con Estados Unidos, luego, luego si quieres, hablamos un poco de ello. Eh, porque está claro que los, los, los coreanos se expulsaron a, a Japón de la península en plena Segunda Guerra Mundial y Kim Il-sung tuvo un papel fundamental allí. Luego la guerra de Corea es otra cosa, ¿no? Sí, sí, exactamente. Para... Sí, 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 hay que separar las dos cosas. Sí, sí, eso claro. hay que tener cuidado. Sí, sí. Bien, vamos a la siguiente diapositiva. ¿Esto qué es? Sí, a ver. Eh, eh, esto, esto también es de 2015, cuando estuve allí en mi primer viaje. Lo que veis en... detrás eh, es el Palacio de Estudios del Pueblo. Eh, es el, later, el lateral eh, de derecho, lateral de derecho. Si os fijáis eh, do, eh, en la parte izquierda, ahí está la Plaza Kimilsun, ¿vale? Que es la, donde hacen los desfiles. Nos hicieron el, el último desfile que fue hace unos días. Es ahí donde hacen los desfiles. Esto es eh, un parque que nos fuimos a dar un paseo, pues nos dijeron los guías que tenían que hacer no sé qué. Eh, que nos dábamos un paseo y que quedábamos un poco más abajo eh, después de una hora. Aquí estuvimos los españoles dando un paseito por ahí, básicamente. ¿Y ese edificio que se ve al fondo? Es... Eh... La Plaza de Estudios del Pueblo. Es como aquí la Biblioteca Nacional, básicamente. Vale, vale. Y es también, se le ve enorme también, se ve grande. Sí, sí, es, es muy grande. Yo nunca lo he visto así muy... Eh, o sea, he entrado, pero no lo, no lo he visitado como tal, pero es pues muy grande, es muy, muy grande. Hmm. ¿Y cómo es de grande la Plaza Kim Il-Sung? Que es famosa eh, por los desfiles militares y las conmemoraciones nacionales que hay ahí. Es gigantesca. Eh, para quien haya estado en Madrid, es mucho más grande que la Plaza Mayor. Y más grande que la, que la Puerta del Sol. ¿eh? Yo como... he estado en México, estuvimos Alicia y yo, y el zócalo mexicano es bastante, bastante grande. Pero me da la sensación de que la Plaza Kim il debe ser, si no, igual. Eh, por casi casi como el zócalo o por el estilo de grande, debe ser una plaza inmensa, la verdad. Es que es, que es enorme, es enorme. Yo he estado un par de veces allí, Uf, es que es enorme. O sea, no sabría comparártelo, ¿sabes? Claro. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Ahí sale, intuyo, Kim il -sung, de joven. No, 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 no. Aquí, aquí no sale Kim il -sung. no, no, no. Aquí lo que eh, no me acuerdo dónde tomé esta foto, pero es que eh, esto os quería yo explicar. El tema de este tipo de imágenes eh, aparece mucho por, por Pyongyang, en, mu en muchos edificios, y se representa al pueblo. De hecho, aquí veis la estatua de Cholima, que es el caballo alado que hay arriba, sí. y aquí a, a, a gente común, básicamente. O sea, eh, la representación de los líderes en realidad se da muy poco, como tal. Se da muy poco. En Pyongyang está Mansudé, que es donde están las dos estatuas de, del presidente Kim Il-sung y del dirigente eh, Kim Jong-il. Y luego se, eh, se ve al, a, alguna vez, yo eh, en Piñales lo he visto yo mmm, en un par de carteles, al sumo, la verdad. Eh, ¿Este tipo de, de arte pictórico es una suerte de realismo socialista o tiene algún tipo de nombre particular coreano? No, a ver, esto mmm, que yo sepa, no, eh, eh, es, eh, es como el realismo socialista, pero eh, adaptado, a, adaptado a, la, a la coreana, la verdad. Claro. Si quieres, pasamos a la siguiente, Lorenzo. Sí, dale, dale. A ver, ¿esto qué es? ¿Qué pone aquí? Vale. Eh, esto es, eh, le, lo llamo yo de broma, el Carrefour Socialista. Esto es. Eh, 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 es, eh, es, un, es un hipermercado, ese hipermercado Kwambok que está a las afueras de Pyongyang. Esto uh -huh. es la entrada que pone eh, Kwambok eh, Chigu Chong eh, Sim. Sí, es, es el hipermercado Kwambok. Veis que arriba está en coreano. Y debajo está en chino, porque hay mucho, muchos chinos allí, eh, allí allí viviendo, ¿no? Sí. Y resulta que tú entras y tiende todo. O sea, eh, esto, esta foto también la tiré en 2015 y la verdad, eh, estaba allí bastantes veces, sobre todo la tercera vez que estuve, y ahí puedes comprar todo lo que quieras. Y es súper barato, además. O sea, que esto es como un Mercadona socialista, vamos a decirlo así. Exacto, sí, sí. <laughs> Bueno, pues ya sabéis, tienen centros comerciales para el pueblo. Vamos a pasar a la siguiente a ver qué se ve. Anda, mira, esto parece más, más, más tradicional. ¿Esto qué es? Sí, esto es un barco, los famosos barcos Tortuga. Son muy típicos de la cultura coreana. Bueno, por decir, eh, lo, los únicos que los han hecho, ¿no? Estos barcos sí. eh, se desarrollaron en las guerras Imjin, que fue, eh, fueron intentonas de los japoneses de invadir Corea. Estos barcos son galeras. Galeras que lo que hicieron fue chapar por arriba eh, con, con acero y con pinchos, que son barcos, como veis, que son a remos y a vela. Esto le levantan sí. la vela y van con vela, ¿no? Uh -huh. Y que lo que ocurre es que están muy orgullosos de ellos, porque es que tienen eh, esos huecos que veis en la parte como amarilla, ahí sí. pues sacan cañones. Y claro, mm, eran prácticamente inexpugnables. Quien tuvo la primera idea de estos barcos fue el general, el almirante de que es el equivalente a, a, de, a nuestro Blas de Lezo básicamente, ¿no? ¿Cómo has dicho que se llama? Ri Sun Sin. Ri Sun Sin. Pero en el sur lo llaman como Ji Sun Sin. Bueno, pues Ri Sun Sin, el Blas de Lezo coreano. Ya, ya lo sabéis. Buscad. Seguro que hay información biografías de él en, sí. en internet en Wikipedia. Sí, sí o sea, hay bastante. ¿eh? Hay bastante sobre él. ¿eh? Este barco, en la foto parece pequeño, pero me temo que no lo es, ¿no? Eh, a ver, ¿está hecho a escala? Eh, eh, esto está en, en un museo que eh, es sobre la etnia coreana. O sea, ahí sí. te hablan de la historia de, de Corea, ¿no? Sí, sí, muy, muy interesante. Vamos a la siguiente foto. Estas escaleras, que está cerrado, no se puede subir, pero sí. ¿a dónde lleva esto? A ver, lo que veis arriba veis como una pirámide, ¿no? Eh, esa pirámide es una reproducción de la, de la tumba del rey Tangún. Tangún fue el primer rey de Corea. Que, que en un principio creían que era, que era mítico, pero no, descubrieron su tumba a 40 kilómetros de Pyongyang. Y, está, y ahí descubrieron que están, eh, eh, creo que era Dangun y su esposa, creo que era, que es un rey de hace 5.000 años, que fue, eh, él reinó hacia el 2333 antes de la, de la Era Común. O sea que pensaban que eran como los cuatro emperadores chinos míticos que no hay registro histórico de ellos, pero resulta que no existió de verdad. No, no sí existió de verdad. De hecho estuvieron ahí excavando, excavando y descubrieron la descubrieron ahí la pirámide, que es una pirámide escalonada. Y hay una cosa que yo hablé con Cao de Venos eh, más o menos sobre esto cuando vino a mi canal. Eh, claro, él siempre dijo que el, el la idea Juche norcoreana, el proyecto Juche socialista norcoreano, no es exportable sino que es algo aplicado a la propia cultura coreana, pero que existen grupos de estudio, huche, fuera de Corea, etc. Eh, una cosa que me llama mucho la atención de Corea del Norte, que es algo que también hacen mucho en China, en Laos y en Vietnam, es, y, y, creo, y esta foto me da pie a comentarlo contigo, Lorenzo, es eh, la, la, el enorme respeto a su tradición histórica, a su historia y a mm. sus personajes. Eh, más importantes eh, de, de, de siglos anteriores a la propia construcción de la República Popular Democrática de Corea. El enorme respeto y, y algo incluso mucho más importante la conexión política e histórica coherente que hacen con esos personajes históricos eh, cuando llegaste allí te dio esa sensación, te lo explicaron de alguna manera ¿cómo lo valoras actualmente? Sí, a ver, la idea de Juche, que, eh, que no es Juche con J de jamón, es vale. Juche con, con Y eh, ocurre una cosa. Allí va, eh, es una idea original. Es decir, eh, no tiene conexión ni con el maoísmo, tiene aunque toma cosas del maoísmo y del marxismo-leninismo eh, tradicional. ¿Qué ocurre? Pues que ellos ven al marxismo-leninismo como una cosa de los rusos y el maoísmo como una cosa de los chinos. Así, co así como otras teorías socialistas. Eso ellos, lo que hacen, ellos lo que hacen es del marxismo... Toman el matismo dialéctico y el matismo histórico. Pero luego cogen también cuestiones metafísicas e idealistas de la tradición coreana. Porque, a ver, tienen que adaptarlo a su país. Y claro, también lo tienen que adaptar para las masas. O sea, eh, hay que pensar en la Corea que está ocupada por los japoneses y que es una Corea que, es, eh, que, que tiene varias religiones y que la gran mayoría son budistas, animistas, animistas en el sentido de que, a ver, de que hay un chamanismo coreano que aún día queda, tanto en el norte como en el sur, que también hay, habían cristianos, tanto católicos como, como católicos, protestantes y católicos, protestantes y, y ortodoxos. Uh -huh. Y luego también tienes una religión que es el chondoísmo, que de hecho tiene partido propio allí representado, ¿no? que eso luego me figuro que hablaremos. Que era un país, además que era analfabeto, ¿Qué ocurre? Pues que querían meter a toda la gente, atraparlo todo, para, para, para apoyar la revolución. ¿Qué ocurre con esto? Pues que es una adaptación a las masas. No es cerrarse en sí para que cuatro personas y Kim Il-sung eh, llevasen el movimiento delante. No, no. Querían estar con las masas. Y claro, la, eh, eh, es el, el, el tiempo de adaptarse a las masas. ¿Qué ocurre? Pues que luego fueron tomando cosas de otros países. Por ejemplo, eh, del leninismo. Toman, tomaron el tema de la NEP y, de, y del partido Nuevo Tipo. Pero luego, como es una república eh, popular, tienen que tener en cuenta también que primero el país no está desarrollado económicamente. Segundo, que provenían de una ocupación japonesa. Y tercero, que, eh, que básicamente que no, no había habido peri periodo democrático burgués. Lo, lo que quiso hacer el penúltimo rey de Corea, Koyong, eh, fue hacer una especie de suerte de. Eh, restauración Meiji, pero no lo consiguió hacer porque están ahí los japoneses ahí liándola, y, y claro, mataron a su mujer. Eh, luego también están liándola de otro, de otro modo. Le hice un. Eh, bueno, hubo un montón de cosas ¿no? que no me voy a meter ahí. Eh, lo que ocurre es que en la idea Yuche tienes principios marxistas, luego también principios morales coreanos tradicionales, y luego también cuestiones también. Eh, propias culturales por ejemplo eh, el tema de eh, por ejemplo eh, el eh, no me sale ahora el centralismo monolítico que lo llaman ellos pero que es en realidad centralismo democrático allí eh, por ejemplo corea dentro del PTC tiene una especie de, de, de centralismo democrático pero claro también dentro del país allí eh, la RPC no es federal eh, algunos piensan que es federal que está, no son es un estado centralista la RPDC. Un, un centralista y unitario. A centralista nivel y unitario, sí, sí. Vale. A ver, que salvo excepciones, que allí es lo que tienen eh, una región, que es la región de Razón, que, que hace frontera con Rusia. Hay un pequeño trocito que, de Corea que hace frontera con Rusia, ¿no? Pues esa, esa región de ahí tiene aplicado eh, una especie de NEP, que es para, para poder exportar e importar. Es decir, que tienen... Ahí aplicado, digamos, para que para que se pueda, puedan los extranjeros invertir. Luego también tienen sinuyu que es una ciudad que, que es fronteriza con China. Sí. Y tenían antes también eh, la, eh, tenían también un, una zona fronteriza, eh, fronteriza con Corea del Sur, eh, en son que ahí trabajan tanto norcoreanos como surcoreanos conjuntamente. Y ahí no tienen ningún problema porque hablan el mismo idioma. O sea, no, no existe el norcoreano y el surcoreano, no. Es todo el mismo idioma. La única diferencia es como el español de América y el español peninsular eh, el español peninsular de, de aquí de España. En esa región que has dicho que tiene una especie de NEP fronteriza con Rusia, porque mmm, Rusia-Corea del Norte tiene una pequeña franja de frontera, Vladivostok, eh, sí. la ciudad de Vladivostok, que es el puerto más importante de Rusia en el Pacífico, está muy cerca, ¿se habla algo de ruso? A ver, hay, coreano, hay muchos coreanos que hablan ruso, ¿eh? De hecho, yo conocía a un guía, la segunda vez que estuve, que el tío era súper políglota. El tío te hablaba alemán, ruso, inglés, pues, vamos, habla un montón de idiomas. Y hay muchos que hablan, que hablan ruso, la verdad, ¿eh? eh que, que yo recuerde, sí, sí. Hay muchos que hablan ruso, pero no de manera oficial, sino que la gente lo aprende, o sea, para, para el intercambio. Pues yo tengo que decir una cosa. A mí una cosa que me, que me gusta de ese planteamiento, independientemente de que, de que evidentemente el yuche o juche con, con J española eh, es, una, es una doctrina aplicada para la realidad cultural coreana, es esa conexión, es esa conexión entre las tradiciones históricas y doctrinales del pueblo coreano eh, con el, el elementos del marxismo. Y me parece acertado que, mmm, fíjate, porque eso es una cosa que han tratado historiadores en España, como Antonio Fernández Ortiz, que Manuel nos habla mucho de él, que eh, siempre Antonio Fernández Ortiz decía que, la, que los bolcheviques como movimiento político era un movimiento culturalmente ruso, absolutamente ruso, y que eso no se puede entender a los bolcheviques, eh, sí, evidentemente, eran marxistas, pero eran unos marxistas que aplicaban el marxismo a la realidad cultural rusa, propiamente hablando, y que, por tanto, aquello fue una revolución nacional rusa, eh, la revolución de octubre. Al mismo tiempo, la izquierda asiática, pues el maoísmo, algo que se nota mucho ahora, pues han, han logrado conjugar a, a Marx con, el, con Confucio y, y en mm. parte, también con, con, el, con Lao Tse, con el taoísmo. Que, de Era, hecho, la, sí. que de, perdona, Santiago, una cosa que me dejó en el tintero. En la idea de también toman elementos del confucianismo. Por ejemplo, la, 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 la piedad paterno-filial. Paterno por ejemplo, os voy a poner un ejemplo muy importante que, mucha, que muy poca gente sabe. Eh, al mariscal Kim Jong-un se le puede deponer si hace una pifiada muy grande. Se le puede deponer. Y fácilmente además. De hecho, aparece en la propia constitución de la RPDC. Aparece cómo, cómo cuándo y dónde, además. O sea que descartamos que Corea del Norte, como dicen algunos por ahí, es una monarquía eh, hereditaria. Claro, es que además, de hecho, hice un vídeo en mi canal eh, desmintiendo que es una monarquía. Tan solo hay que coger, la, tengo yo aquí la, la constitución de la RPDC, la tengo yo aquí, y que, eh, y que no dice ningún lado que, se, que sea her hereditario. Ahora, vamos a ponerla en grande para que se vea, por favor. Ah, vale. Mira. Luego ponemos otras las diapositivas. Constitución socialista de la República Popular Democrática de Corea. La Bien. tengo yo aquí y básicamente... Lo que, lo que dice que eh, a ver si lo encuentro por aquí que aquí lo tengo súper trabajado la verdad eh, economía eh, a ver defensa eh, t -t -t -t. Órgano, órganos estatales eh, 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 eh. Bueno, a ver si me encuentro bueno, eh, mientras, bueno, mientras... bueno 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 sí ve veándole. Sí, mientras lo buscas yo voy a poner más diapositivas, pero ya os digo, a mí me parece muy positivo, porque en el fondo la, las la vanguardias españolas y las vanguardias iberófonas, en el fondo lo que quieren hacer es lo mismo, pero aplicado a la realidad hispan, hispánica, iberófono. Es decir, la conjugación de lo ibérico-católico con lo amerindio y lo subsahariano-africano eh, dentro de, una, de desde una perspectiva marxista-materialista. Es lo que nosotros buscamos construir, pero claro, a una escala más grande que la poblacional de Corea del Norte. Pero vamos, que yo creo que es un acierto, porque la prueba es que el régimen de Corea del Norte sigue existiendo. Y una A cosa ver, que alguien dale, en, el, en el chat... Perdona, Santiago, ya lo he encontrado. Sí. A ver, en el artículo 106 de la Constitución de la RPDC dice, el hay una cosa que se llama Comité de Estado, ¿no? Que es eh, un órgano colegiado que hace la función de jefatura de Estado, ¿no? Sí. Y dice en el artículo 106, el Comité de Estado es el máximo órgano de dirección de política en el poder estatal. Eh, en el 107 dice, el Comité de Estado lo integra en el presidente, que es el mariscal Kim Jong-un ahora, sí. eh, los vicepresidentes y los miembros. Es decir, esto es un órgano, un órgano colegiado sí. que hace la, la función de jefatura del Estado. Sin embargo, en la representación internacional va el mariscal Kim Jong-un o va el jefe de gobierno, dependiendo de cada cosa. ¿no? Por ejemplo, eh, cuando, cuando fue a Pyongyang, en Corea del Sur, cuando fueron los, los, juegos, de, los juegos de Invierno, Uh -huh. eh, fue Kim, eh, si mal no recuerdo, fue Kim jong Nam, que era el, 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 president, el presidente del gobierno en aquel entonces. Ahora eh, a este hombre le, eh, le llega a ver en persona y ya está muy mayor, de hecho. O sea, y, y ya no está, ahora está otra persona, ¿no? Está, y creo que era Quinto un ahora está de presidente de, del gobierno, ¿no? Pero esas personas no son conocidas fuera de Corea. Al... Bueno, en España no se les conoce. No, claro, no claro, a ver. A ver, eh, ocurre, eh, bueno, incluso, eh, claro, es que, eh, es que no conviene, es que siempre, eh, aquí, como bien todos sabemos, fuera de, de la RPC, solo, hay, eh, solo hablan de, de la RPC para dos cosas, misiles y, y poco más. ¿Sabes? Y que, y que, y que, 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 que se han encargado a alguien que luego a los meses eh, resucita. Sí, como cuando dijeron que se habían cargado a un señor a cañonazos, que os recuerdo que hasta el... Eh, hasta Dross, el famoso youtuber, lo, lo, lo dijo en un vídeo, pero bueno, Dross. A, a ver, a ver, una pregunta, Santiago. Sí. Eh, ¿Fue ese señor el, el que era cuñado de Kim Jong-un? ¿Cómo? Perdona, el cuñado de Kim Jong-un. Sí, era el cuñado. No, perdón, su tío, su tío. Su tío, era su tío. Vale, ese caso fue verdad. Ese caso fue verdad, justamente. Pero, a ver, allí la pena de muerte, claro que se aplica, pero se puede contar con los delitos de la mano. En el caso de este señor, eh, es que era un, era un corrupto. ¿Pero, Pero primero, le mataron a cañonazos? Pregunta. No, no, no. Allá la pena de muerte se aplica por fusilamiento, al igual mm. que se aplica, en, se aplica en otros países del mundo, ¿no? Este señor, eh, con, eh, Este señor, primero, era un corrupto, eh, eh, también cometió alta traición, intentó hacer un golpe de Estado. Aparte, que era militar, eh, creo que fueron tres veces que le, que le pillaron haciendo cosas raras. La primera vez se le, se le encarceló, allí en la cárcel lleva aparejada. Una, una pena de reeducación, que reeducación es eh, básica y eh, de trabajos forzados, que básicamente es que vas a devolver al pueblo lo que le has quitado. Sí. Es decir, que te, pon, eh, te ponen a, o bien a plantar arroz o bien a, a, a hacer otras labores. Y luego, eh, la segunda vez, creo que fue, ya le pillaron y le bajaron el rango y luego la tercera vez eh, ya le aplicaron un... La, plica, eh, ya, la tercera vez lo que hicieron no, no fue un juicio civil, sino un juicio militar si mal no recuerdo y ahí fue eh, pena de muerte que a ver, que, que este hombre dijeron, no, que, que, que cruel que puede ser su tío, a ver yo le doy la vuelta a ese argumento ahí hasta, eh, hasta el hijo de el tío de, o el hermano de se le puede meter en la cárcel, o sea que, que el tema este de que, de que la familia de que los privilegiados tal a mí eso no me vale Vamos a seguir con más fotos. Eh, otro barco Tortuga, supongo, pero en maqueta, ¿no? Sí, esto es una maqueta. Esto está en el, en un museo que hicieron nuevo. Esto es de mi segundo viaje, ¿vale? Eh, que, eh, que siempre, siempre en todos los museos, o casi en todos, hay una maqueta de barco de tortuga. Están súper orgullosos de, de, de los barcos Tortuga. Les encanta. Para ellos es un símbolo nacional. ¿Y este museo? ¿Qué museo es? ¿Es un museo? Sí, esto es en, en, en un museo de, de ciencias que tiene allí en Piñán, en, en, en una isla fluvial del Tedón, del uh -huh. río Tedón. Vamos a otra... Bueno, música, vamos a ver. ¿Quiénes son? ¿Qué vale, vale, esto también es mi segundo viaje. Esto es de la, de la orquesta Sanción. La orquesta Sanción es famosa porque también tocó en Corea del Sur, que no sé si os acordaréis del público. Eh, que mandaron una, una orquesta a Corea del Sur y que empezaron a cantar, en, tanto en Seúl como en Pyeongchang. Mm. Eh, pues eh, yo, yo esto lo vi en persona. Y de hecho me llevé una grata sorpresa cuando, cuando les oí cantar en Corea del Sur. Y en este, en este caso, en este caso esta, esta muchacha que está, eh, eh, está vestida como miliciana eh, contra los japoneses, sí. está cantando lo que se llama pansori. Pansori eh, es un, un tipo de cante coreano que habla de las penas de una persona. Generalmente es una mujer. Y siempre está eh, acompañado por un kajagum, generalmente. ¿no? En este caso lo han evolucionado y esta mujer lo que estaba cantando era algo así como que había pe que los japoneses habían matado a su hermano, no sé qué, no sé cuánto. O sea, no me acuerdo exactamente lo que cantaba, porque tenía al camarada este, del, al guía, que me estaba traduciendo. ¿Sabes? Oye, me da la sensación de que en Corea del Norte hay una cultura musical enorme, ¿no? A la gente le encanta la música. Sí, sí, sí. Y de hecho el Pansori eh, se asemeja mucho al cantejondo español, porque es muy, muy, que sacas tus penas, también es muy, como muy intenso el cante. Solo que aquí está adaptado a la, a la revolución, por así decirlo, ¿no? Sí, sí, sí. Muy interesante. Eh, vamos a por más fotos, si quieres, Lorenzo. Vamos a ver. Sí, esto es lo mismo, ¿no? Este traje si no... me suena. Este traje es más... Yo, o sea, se ven muchas imágenes. Este típico traje muy colorido también de las mujeres de Corea del Norte. Sí. A ver. A ver eh, este es el mismo... Esto es en el mismo evento. El traje de Yaman, que llevan se llama eh, Chozonot en el norte y Hanbok en el sur. Es, es muy característico porque es una falda que, que llega hasta... Eh, digamos hasta la mitad del torso, y luego arriba es eh, como, una, como, una, como una camisola. Esto es muy típico y se ponen los días de fiesta. De hecho, hay muchos tipos. Y luego en el traje universitario, en el uniforme universitario, es como la falda eh, azul marino y la parte de arriba es blanca. Y luego también tienen el normal, que es una falda de tubo y una, y una blusa para las chicas. Uh -huh. Esto es muy típico de allí. Además son súper coloridos. Hay muchos tipos y buah, me podía tirar la noche hablando de los tipos, la verdad. Pues vamos a aparecer eh, eh, Vittorio y Luquino si empezamos a hablar sí, de los sí. típicos de Corea. Sí, sí. Totalmente, vamos a sí, pasar sí. A otra foto. ¿Esto qué es? Vale, para los que dicen que los coreanos no saben del exterior. Esto es una maqueta de un tokamak, de un, de, de un eh, quien sepa algo de energía nuclear es un reactor de fusión. De hecho, este es un tipo soviético de, re de reactor de fusión nuclear. Que de hecho tenemos uno cerca de España, en Candarache, en Francia. Uh -huh. O sea, que esto es, una, esto es un reactor nuclear de verdad o es una maqueta. No, no, es una maqueta, hombre. Un ah, reactor bueno, pues, nuclear de nuclear de fusión es. Primero, es una maqueta, hombre. Como, eh, eso alcanza los 15 millones de grados, hombre. Bueno, 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 pues nada. Pues, perdón por mi ignorancia, ¿no? <laughs> eh, vamos a seguir. ¿Esto qué es? ¿Esto es el Parlamento? ¿Esto es una reunión de algún tipo de consejo? No. A ver, esto eh, fue en el segundo viaje también eh, y fue eh, un mitin de solidaridad con el pueblo coreano. Esto eh, es eh, en el segundo viaje y que hablaron varias personas de distintas nacionalidades. Eh, había gente del de ASEAN, habían británicos, había también gente de Estados Unidos por ahí. Sí, hay gente de Estados Unidos que apoya a Corea, comunistas estadounidenses, ¿no? Había gente del sur de Asia también, pero el sur de Asia, indios, bengalíes, esrilanqueses, también había chinos, vamos. Tremendo, había gente de todos lados y también habíamos españoles. Sí, 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 sí. Una reunión internacional. Y ahí salen Kim Il-sung y Kim Jong-il. Y al Exacto. fondo, lo, lo leo porque pone en inglés: eh, eh, Encuentro eh, de solidaridad con el pueblo coreano. Exacto, sí. Lo, lo que he dicho yo antes. Sí. Vamos a, ver, vamos a pasar a la siguiente. Eh, a ver. ¡Oh! ¡Qué bonito! Sí, esto es lo que dije yo antes del traje de novia. Este es el traje tradicional de novia coreana. Eh, yo me acuerdo una vez por Madrid, eh, por, por la parte norte de mi barrio, vi, eh, en la plaza de, de Tirso Molina, que es donde ponemos nosotros la KFA, un puesto de, con cosas de Corea, tal, libros, propaganda, eh, tal. Eh, vi a una muchacha vestida así y me llamó gratamente la impresión porque estaba vestida de novia coreana. Si os fijáis el tocado, es, es muy, o sea, como muy curioso, ¿no? De, así como de flores y tal. Eso es que eh, esa muchacha va, va, iba a casarse y, se, y iba a vestirse de, de novia. Si veis el, el traje, es muy súper colorido. Y también lleva los tocados estos de la cabeza y todo eso. Esto es realismo socialista. Ah, pero, eh, pero ¿es una foto o es un cuadro? No, no, es cuadro, es cuadro, pintado. Está muy bien hecho. Es que es hiperrealista, incluso, del estilo, parece. O sea, por las facciones. Yo pensaba que era una fotografía. Es que no, es no, estos ritmos socialistas Son unos artistas tremendos, los coreanos, ¿eh? Sí, luego, luego, luego hay una pregunta que he recogido por allí que te van a preguntar sobre arte coreano. Por cierto, Lorenzo, yo no sé cómo estás de tiempo, pero he recogido ya 33 preguntas. No, 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 eh, palanco. No, no, eh. a... Bueno, vamos a pasar a la siguiente. Ah, esto sí, también es un cuadro. También es un cuadro. De hecho, estos cuadros los venden. Hay eh, una, una tienda en el centro de Pyongyang que se llama Minje. Que, que a quien vaya a la RPDC, sí. recomiendo encarecidamente visitarla. Porque ahí tienen de todo. O sea, to, to, de, de cosas coreanas tienen de todo. Pero de todo, cuando digo de todo, eh, tienen licores, tienen tés, tienen, eh, eh, tienen. Buah, de todo, de todo. A mí me encanta esa tienda, la verdad. Hmm. Eh. Joder. Oye, ¿tú has comprado alguno de estos cuadros? ¿Te los has traído a España? No, no, que va, no, no. A ver, yo lo que tengo es un cuadrito que lo tengo ahí, que sí. es, eh, que es eh, a ver, allí te, te, luego, luego vendrá, que en el Palacio de los Niños, que tienen un arte que es como de que lo zurcen, básicamente, que es con, sí. con hilos. Sí, Eso He sí. un momentito, me levanto y os lo enseño. Vale, mientras Lorenzo coge su, el, el cuadro, bueno, ya lo tiene ahí. Sí, ya lo tengo aquí. A ver, track, no sé, lo voy no, a poner en grande. No sé si lo veis, eh, es que se, se aprecia muy mal. Es, es con, eh, con bordado. Esto es bordado todo, ¿eh? Esto es Ahí. todo bordado. Esto es todo bordado. Esto es todo, absolutamente todo bordado. Eh, como no tiene mucha resolución en mi cámara, pues eh, esto, eh, esto todo, 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 todo bordado. Y lo compré allí, de hecho. Muy bonito. reaparezco. Vamos a poner otra vez el cuadro. Si quieres, Lorenzo, mientras colocas el, el bordado, eh, pasamos ya, de... Ya, ya está colocado. ...de imagen. Este señor, ¿quién es? Este señor es Dermot Hudson. Eh, es el primer eh, occidental doctorado en la Universidad Kim il Aparte de uno de los, de los mayores expertos que hay en idea yuche y en política Songun de Europa. Es británico. Es británico, sí, es de Londres, sí, sí. Y se ha doctorado en la, en la Universidad Kim Il-Sung. Sí. ¿En qué en, carrera? ¿Con en qué especialidad? Eh, en política, eh, en, en política Yuche, en socialismo coreano y en política songun. es decir, en, en sociología po eh, políticas también. ¿Y qué trámites tuvo que hacer este hombre para poder doctorarse allí? Pues, a ver, él lo que hizo, es, eh, es un doctor, eh, creo que es un dotado honoris causa. Es decir, él ha publicado ah. un, un montón de libros. De hecho, en el, en el rastro tenemos un libro suyo sobre, sobre política Songun en defensa, de, en defensa de, de Corea, una cosa así, creo que se llamaba. Lo tengo por aquí, creo. No sé, no sé dónde lo tendré, la verdad. Eh, pero que es tremendo, vamos. Es, eh, es un libro muy, que recomiendo yo leerlo. ¿eh? Es un poquito denso, pero que está muy, muy, muy bien. Está traducido al español. Sí, sí, está traducido. De hecho, en KFA lo tradujo tra tra un camarada y. Y lo tenemos en el rastro. Repite el nombre del señor para que la gente lo busque. Dermot Hudson. Dermot Hudson, vale. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Son muy interesantes. Esto es un dragón tradicional oriental. Exactamente, claro. sí, de Corea. De hecho, eh, si mal no recuerdo, este dragón tiene 2000 años, esta escultura. 2000 años. Tiene 2000 años. Eh, está en, en la ciudad que dije antes, en Quezon. Que, eh, que está en una, una antigua villa de un señor de las tierras, de allí, que se conserva hasta hoy día. De hecho, es patrimonio de la UNESCO, este, este dragón. Hay otro al lado, que es gemelo, al otro lado de, de, de donde tiene esta foto, que ambos son pat, eh, patrimonios de la UNESCO. ¿Qué significado tienen los dragones para los norcoreanos, igual que para el resto de orientales? Sí, la bondad y, y buena, buenas cosas, básicamente. Al contrario que, a lo, que para los occidentales, que tiene como la destrucción, etcétera, ¿no? Sí. Eh, Allí eh, son significado, es, eh, buenos significados como de bondad y todo esto. Esto es muy interesante porque es cierto. Eh, para la, la mitología europea el dragón es símbolo de la avaricia, del mal, incluso es un ser como demoníaco que representa todo lo peor. Mientras que en Asia el dragón es todo lo contrario, representa virtudes morales muy buenas y sabiduría. Eso es muy interesante. Vale, vamos a pasar a la siguiente. Esto es bonito. ¿Esto qué es? Sí, esto es la casa de unos señores de la tierra de son de que a mí siempre me gusta sacar la foto de, lo, de los bajos de los, de los tejados. Pues esto es arte tradicional coreano. Como veis, es muy colorido, súper colorido, de hecho. Uh -huh. y, y todo esto está hecho de madera, las vigas, los techos, etc. Uh -huh. Pasamos al siguiente si quieres. Uh -huh. ¿Esto es una vale. escapada de una tienda? No o es un museo? No, no, es un museo, es el museo por la parte de dentro. Así es como, como vestían los, eh, los antiguos campesinos coreanos. ¿De qué época? Eh, esto es del, eh, de antes del siglo XX. O sea, sí, y principio del siglo XX, la verdad. Incluso en el propio siglo XX con los japoneses, porque eran muy pobres los coreanos. Claro, 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 claro. Interesante. Pasamos a la siguiente. ¿Estos son instrumentos de cocina? Eh, sí, pero os voy a decir una cosa. Eh, son las primeras cucharas que se han encontrado en el mundo. De hecho, proviene de la, del, este de, del este de China y de Corea las, las primeras cucharas. Así como los tenedores proceden del Imperio Bizantino. Y ahí ya usan cucharas. De hecho, cuando, cuando comen los coreanos, comen con cuchara, con cuchara de, eh, plana por abajo, como los chinos, y con palillos. Estas son las cucharas más antiguas que se han encontrado en la historia, en todo el sí, planeta. Sí. Una de las primeras cucharas, sí. ¿La datación se, por carbono 14 o algo así se sabe? O? Mm, no me acuerdo ahora. Me acuerdo que lo comentaron, pero es que éramos un grupo muy grande. Ya. Y, que, y que me lo dijo el guía tal. Y es que, es que aquel entonces, eh, cuando fuimos ahí, pues es que a ver, cuando bajamos a son generalmente bajamos hasta Pamunjom que es en la frontera intercoreana, que es donde están... Bueno, ahora, ahora saldrán, ¿no? Las, las casetas estas de Pamunjom que son así de azul cielo. Sí. Pues, eh, bajamos a Pamunjom y comemos en son generalmente. Ya, ya, ya. Interesante, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto es una zona rural. Sí, zona rural. Esto es una aldea coreana que saqué yo la foto de, de vuelta a Pyongyang en, en aquel viaje. E ibas en tren, ¿no? No, 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 en, en autobús. Íbamos ¿En autobús? Por, la, por la carretera, creo que era la se llama Juventud Heroica, creo que era, pero ahora no me acuerdo bien. Y que son, son ciento y pico kilómetros, casi 200 kilómetros hasta, hasta Pamunyom o sea, desde, desde Piñera hasta Pamuñón. Y son es bastante tiempo, ¿eh? O sea, te echas el día, ¿eh? Yendo y viniendo. ¿Qué tal son las carreteras en Corea del Norte? Eh, son bastante malas, la verdad. Pero eso viene, del, eh, viene de las sanciones que tienen de la ONU. Bueno, la ONU, de Estados Unidos más bien. De que no pueden importar petróleo y toda la leche. Claro, necesitan el, necesitan el petróleo para, para hacer el asfalto. Y claro, las, eh, o sea, las tienen, eh, o sea, muchas carreteras las tienen en mal estado, pero bueno, que, eh, que, que, se, puede, que se puede circular, vamos. Bueno, yo no es por nada, lo digo por la gente que hay ingenuo en el chat, pero eh, aunque tienen asiento en el Consejo de Seguridad, otros países y tal, la ONU es básicamente Estados Unidos. Sí. Es decir, ¿dónde está la sede de la ONU? Está en Nueva York. ¿Dónde está Nueva York? En Estados Unidos. Hay que ser muy ingenuo para pensar que la ONU es otra cosa, aparte de una mm, herramienta de hegemonía estadounidense. Pero bueno, la verdad es que esta foto es muy bonita. ¿eh? El polo es bastante precioso. Vamos a seguir. Bueno, esto sois vosotros. ¿Quién es ese sí. señor que está a vuestro lado? Vale, eh, él es eh, Pan, que es nuestro compi de quinto de español. Y era eh, con el que íbamos casi a todos lados. Eh, eh, Por él quería mejorar su español y tal. Y, y... Y esto es en la plaza Kim Il-sung. Eh, esto fue el Día de la Juventud y estuvimos allí bailando. De hecho, salimos, salimos en, la tele, en, la KC, en la KCTV bailando, sí. tanto mi compi y yo. Y de hecho, yo ahí voy vestido como generalmente iba yo a clase. Eh, de hecho, el compi Pan, eh, eh, él era, bueno, sigue siendo estudiante universitario. Y se le ve eh, la insignia de los líderes y debajo otra insignia como que es estudiante eh, becado. porque tenía una beca. Para, para vivir fuera de su casa, ¿sabes? Y ahí era la Plaza Il-sung, que están ahí bailando, atendiendo ahí a los, a los a los músicos que había ahí, vamos. En la plaza eh, se la ve grande, eh, la verdad. Sí, sí, eso es desde, que nos tiraron la foto desde otro lado, pero es que hay mucha más plaza detrás, eh, pero mucha más. Vamos a la siguiente foto, si quieres. A ver. Eh... Bien. Esto es zona portuaria. Sí, mira, te cuento. Sí. Esto, esto es la, la desembocadura del río Tedón. Lo que Tajo. ves ahí es el estuario, pero es que es un estuario que, que es inmenso. Son, creo que eran 7 8 kilómetros de estuario. O sea, ríete tú del estuario de, del Tajo en Lisboa. O sea, de, de hecho, lo que ves ahí atrás es eh, la esclusa del río Tedón, porque es que, a ver, hay un problema, y es que el río Tedón baja mucho. O sea, es una, hay una bajada y luego una subida. ¿Qué ocurre? Pues que. Eh, el río Tedón, en su desembocadura, naturalmente, se sala. ¿Y qué pasa? Pues que, los, eh, que, que los, eh, las plantaciones se llenan de sal, por lo que queda el agua salobre y, no, y pierden muchas mucha de las plantaciones. Y esto pues, se ideó para que no se salaran las, las plantaciones, básicamente. ¿no? ¿Qué ocurre? Pues que hay un problema. Primero, que la RPDC, tan solo el 25% de su territorio es cultivable y necesitan tener... Todo el terreno disponible que sea cultivable. Pues si no, ocurre el mismo problema de Ardo Marcha, del que nombré antes, sí. a, en la segunda mitad de, de los años 90. Esto básicamente fue aquel día que fuimos a que, que fuimos ahí a bañarnos, a Nampo ahí al, a la playa que fuimos. Estamos tanto Aitor como, como yo y, y Cha, que es. Que es eh, ella es una. Ay, ¿En qué puesto tenía ella? Vice um, decana de nuestra facultad. O sea, ¿Ella? Tenía la, sí, era una vice decana. edad tiene en esa foto? En esa foto, 39 años. Joder, Se la ve jovencita. Bueno, joven de treinta y tantos, sí, sí. 39 años. De hecho, con 39 años tenía una hija. Tiene una hija pequeñita. Y de hecho, nos llevaba a un montón de sitios chulos. Eh, nos dio un paseo por piñar una vez inmenso de que acabamos, bueno acabamos en tres sitios, luego, bueno, y, y fuimos a un montón de sitios con ella. O sea, lo, a los, eh, ¿cómo se llamaba? A los, mmm, a los museos íbamos con ella, tal, bueno, a un montón de sitios chulos que nos llevó. ¿Estabais en verano ahí, en esa foto? Sí, en verano, a ver, yo siempre lo que digo, en Corea siempre hay dos veranos, ¿no? El verano húmedo y el verano seco. Ahí estamos en el verano húmedo, aún. Mm. De hecho, por eso voy yo en manga camisa y Aitor va en manga de camiseta. Claro, claro. ¿Y el sol pega mucho en verano allí? Allí el problema es la humedad, no el sol, la verdad. Pues date sí. cuenta de una cosa, Santiago. Eh, Pioñán está en la misma latitud que Lisboa. Pero luego te bajas hacia Pamunyón. Pamunyón está a la altura, a la altura de, de Córdoba. ¿sabes? A ver, espera, que te, tenemos un mapa atrás. Voy a voy a comprobarlo Sí, está a la altura de. Está a la altura desde de, 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 el centro de España. Y de Portugal, sí, sí. Sí, sí. Y los inviernos, ¿cómo son en Corea del Norte? Muy fríos, ¿no? Puf, eh, muy frío, eh, lo, lo más frío que me he echado yo en la cara. De, yo no he estado, pero tienen un pico de un pico de, de, de temperatura, temperatura mínima de 50 bajo cero en la frontera sino coreana. Y, uh -huh. y de hecho, que, que el río Tedon se, eh, se congela. El río Tedon, eh, a su paso por Piñar, se congela. Y la gente puede andar por encima, de hecho. Oye, y ya que has dicho que, que por los, eh, porque lo ha preguntado gente en el chat, eh, por las sanciones no pueden, tienen dificultades los norcoreanos para comprar petróleo eh, y cemento. Eh, mm. La relación con China, ¿qué tal es? Porque China tiene cemento y tiene petróleo. ¿No les venden los chinos cemento y petróleo? A ver, eh, con las sanciones, básicamente los, los coreanos no pueden hacer nada. De hecho, eh, a ver, antes teníamos en España chavales que estaban estudiando aquí en aquí en Madrid y, y también iba a venir al Barça, creo que era el Barça o al español, ahora no me acuerdo, un chaval para, para para la cantera, y al final fue a la Juventus, a Turín, uh -huh. y, y fue por, eh, eh, por tonterías ¿no? de, del fútbol. ¿no? Y de hecho, eh, se tuvo que volver este chico porque eh, puso sanciones en la Unión Europea y la ONU de que los coreanos no pueden ser. Eh, no, no pueden tener ningún contrato de trabajo en el exterior. Y con China las relaciones son buenas porque básicamente lo que hacen con China es saltarse las sanciones, básicamente. Porque es que tiene que ser a través de, de empresas privadas y de terceros para poder, eh, para poder importar. Porque básicamente no pueden hacer nada. Lo, lo que importan de China, eh, si mal no recuerdo, que me, que, me, que me corrija alguien en el chat, es eh, petróleo. Eh, eh, temas de cemento y, y, y alguna, algún tipo de comida, sobre todo, sobre todo cítricos. Porque en Corea no pueden, eh, por el tema del invierno no pueden, no pueden tener cítricos, se les mueven los árboles. Claro. Claro. Si quieres, pasamos a la siguiente foto. Eh, esto es un aula de. Uy, esto a Javi Marenas le va a encantar. Esto es un aula de, de, de pintura. Sí, te cuento. Os cuento tanto a Javi como a ti. Eh, es, esto es en el Palacio de los Niños. El Paseo de los Niños básicamente es un edificio enorme en el sur de Pyongyang donde van los niños a aprender todo tipo de cosas. Y ahora verás que los niños son unos máquinas que hacen, to eh, eh, pintan, vamos, tremendo. O sea, tremendamente bien. Tremendamente, pero, pero es que tremendamente bien a, al infinito, vamos. Yo, de hecho, a la, eh, chavales de 11 años, eh, eh, hacer carboncillo, 100 veces mejor que yo a su edad. Pues yo, eh, cuando era un chaval, yo pintaba carboncillo, de hecho. Y uh -huh. vamos, me superan mmm, estratosféricamente. Eh, oye, y cuando y cuando captan a, a, un, a alguien con talento, ¿qué hacen? ¿Cómo le apoyan académica y profesionalmente? Pues básicamente le llevan al palacio de los niños y, y, le, y le enseñan. Por ahí enseñan danza, enseñan también deporte, eh, les enseñan también programación. Matemáticas, etcétera, etcétera, etcétera. Un montón de cosas. Les enseñan a los chavales. También música, también. Por ahí el talento está apoyado 100% por el Estado. Por cierto. Es decir... Sí, bueno, termina, termina. No, no, sí, sí, ya he terminado, perdona. Eh, pues ¿qué pensabas que pensaba que ibas a decir algo. Hablando del Estado, eh, porque es una cosa que comentó Alejandro Cabemenos en nuestro encuentro en el canal. Eh, los norcoreanos no pagan impuestos. Esto es una cosa, digo, en el sentido de, como lo hacemos en España con el IRPF, de eh, impuestos sobre la renta de las personas físicas, etc. Eh, ¿Esto no lo convertiría en el paraíso de pubertad y lo que surja y otros pubertarios? Algún, algún <laughs> pubertad y lo que surja. A ver, allí no existen impuestos para los coreanos, para los coreanos, hay que re remarcar esto. Eh, desde, desde 1970. ¿Por qué? Porque es que se, eh, el Estado se financia, a, eh, como todas las empresas son públicas, el 95% por lo menos, eh, pues, de, de la, eh, pues de ahí sacan el dinero. Pues no, no son necesarios los, los impuestos, en realidad. O sea, o sea que si lo, los... Vamos a ver si lo, si lo podemos resumir así. Hay una suerte de tributación, pero esa tributación la realizan las empresas. Las empresas... Públicas. Mm, más o menos. A ver, yo no, a ver, yo no entiendo de leyes tributarias allí, pero sí, a ver, eh, las empresas, como son del Estado, no hace, falta, no hace falta impuestos. O sea, dejaron de ser necesarios hace muchos años. Pues, pues, pues eso se parece un poco al franquismo, ¿eh? No, no es por nada. El franquismo para eso era algo parecido. La gente no pagaba impuestos. Otro paraíso pubertario. Eh... No, pero allí no, tiene, no tienen impuestos. No, no les hace falta, la verdad. Claro, claro, claro. Hay un, juego, hay un montón de preguntas, voy a seguir. Eh, vale, aquí dónde estáis? Esto es un, una suerte de gimnasio de artes marciales. Vale, a ver, esto es el Palacio de Taekwondo. Esto, digamos, eh, es el, la meca de todo practicante de Taekwondo y TF. Aquí habíamos salido, porque fui yo a entrenar eh, un día, fue eh, un día porque lo pedí y tal, pues yo eh, practico Taekwondo y TF. Yo ahí era eh, cinturón amarillo, actualmente soy un amarillo rojo, uy, eh, azul rojo, perdón, y fui allí para probarlo y tal y me gustó bastante, la verdad. O sea, está, está muy bien porque es que allí, por ejemplo, para quien haga artes marciales, para que es todo fútbol, fútbol, fútbol y más fútbol, y luego aún más fútbol, allí las artes marciales, eh, eh, allí se puede vivir de las artes marciales. Allí los profesores de Taekwondo, los ciudadanos negros, pueden, pueden trabajar de ello, porque está, eh, está apoyado por el Estado también. La verdad es que la, la estatua mola un montón. Es que ¿Sí? me recuerda, perdón por la africana que voy a decir, pero me recuerda a Ryu del Street Fighter. Eh, <laughs> la estatua. A ver, eh, eh, es también realismo socialista, de hecho. Sí, sí, eh, sí. Hay, eh, de hecho, no, eh, hay un país africano, eh, creo que no, no sé si es Senegal, es que ahora no me acuerdo. Senegal, Senegal. Senegal, que tienen Dakar una estatua de, de Renacimiento africano, que, que esa sí. se hizo en, en Corea, de sí. hecho. Del norte, sí, sí. Espectacular estatua. Por favor, buscadla porque es impresionantemente bella. Renacimiento eh, africano. africano. Sí, que es sí, un, sí. Hombre, un hombre con una mujer y con y un, un bebé. Sí. Vamos a pasar a la, a la siguiente. Me están preguntando aquí si no tienes ninguna crítica a Corea del Norte, que vale que todo es maravilloso. A ver, yo tengo ciertas críticas eh, que es eh, de que para hacer cualquier cosa nueva hay mucha hay mucha burocracia. Es que para ir y, y yo tardamos un año. O sea, es, o sea, por ejemplo, y hay cosas que, que tardan un año y, y tardan mucho. Y que es que f, pa, también para, para hacer muchas cosas eh, tardan su tiempo. ¿eh? Oye, ¿y los norcoreanos, cuando hablas con ellos, ellos se quejan de cosas de su sistema político? ¿Hay algo mm, que no les guste? Eh, a ¿Qué ver, mejoraría? Eh, nunca les he oído nada... En plan de, de críticas y frontal, la verdad. Eh, a ver, es que también ocurre una cosa. Cuando hacen críticas y tal y hablan de cosas ahí más, mmm, más suyas, más internas, tienes que tener más confianza con ellos. Si no, mmm, no te van a decir nada. ¿Sabes? Esos aspectos son muy suyos, ¿eh? Claro. Bueno, vamos a seguir. ¿Esto qué es? Vale. Eh, todos sabemos... El tema de la guerra de Corea, 1953, se firmó un armisticio, ¿no? Panmunjom. Pues este es el original en coreano del que se firmó el armisticio de Panmunjom, el armisticio de la guerra de Corea, en coreano. Hmm. Armisticio, pero cuidado. Como dijo Alejandro Cademeno, diplomáticamente hablando, en lo que se refiere a relaciones internacionales, Corea del Norte sigue, todavía hoy, en guerra con Estados Unidos. Pues eso es armisticio y no una paz. Claro. Claro, una armisticio es un alto al fuego, una paz, es que ya no hay hostilidades. O sea, siguen en guerra. Por eso hay tanto follón de que, eh, de que yo te, te agredo, tú me respondes, etcétera, etcétera, etcétera. Que ahora entraré a ese tema, de hecho. No, puedes entrar ya si quieres. Ah, bueno, vale. A ver, lo que ocurre, a ver, la guerra de Corea, todos sabemos que empezó en 1950. Eh, en realidad hay un libro que se llama eh, la, que lo escribió un surcoreano. Eh, Chanin Lim, que se llama La Guerra de Corea, una, una pregunta sin responder. Está en castellano, lo, te, lo tengo yo en el canal, en mi vídeo sobre la, sobre la Guerra de Corea, que yo recomiendo encarecidamente leer. Según este hombre, Chanil, Lim, eh, la Guerra de Corea empezó en 1949. ¿Por qué? Porque eh, resulta que el primer presidente de la, de la República de Corea, de Corea del Sur, eh, Siman Ri, eh, era una, un abierto anticomunista. Y lo que quería era invadir Corea del Norte. Empezaron unas operaciones con, con Estados Unidos para eh, reforzar eh, militarmente Corea del Sur. ¿Y qué pasa? Pues que empezaron desde Corea del Sur a mandar eh, escaramuzas al norte, ¿no? Eh, los, las primeras pues dijeron, venga, anda, vuélvete al sur, vuélvete, ta, y, y deja de tocar las narices. Y, lo, y una, y otra, y otra, y otra. Y llegó un punto que empezaron, y justamente después de ir una visita de un, de un secretario de Estado a Corea del Sur, empezaron a, a, a ser más grandes las escaramuzas, a ser, a, a ser más fuertes. Y ya se desinflaron las narices a, a los coreanos de RPDC y cogieron, ¡pum!, y entraron. Entraron a Corea del Sur. Y claro, lo primero se lo callan, los medios de comunicación. Uh -huh. Y te cuentan lo segundo. ¿Qué pasa? Que quedan fatal la RPDC. Y esto pasa lo mismo, algo parecido, como cuando hacen alguna prueba de un misil o de artillería. ¿Qué pasa? Sí. Que los norcoreanos, que malos, que han hecho pruebas con misiles, no sé qué, lo típico, ¿no? De que sobre en Japón, no sé qué. Y los japoneses se quejan. Eso sí, los japoneses nunca te cuentan la que liaron cuando están ocupando Corea. De que, de que violaban mujeres, que, eh, que, eh, que, eh, que torturaban coreanos, que no les permitían usar el idioma coreano, etcétera, 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 ¿no? Eso no lo cuentan en los medios de comunicación. Y luego encima... Eh, eh, a lo que, a lo que, vuelvo al, al tema este ¿no? de los medios de, co de comunicación, lo que no cuentan es que previamente están haciendo los surcoreanos junto a los estadounidenses ensayos de, eh, de invadir la RPDC eso no lo cuentan y que lo hacen al lado de, de la frontera intercoreana eso no lo cuentan, o sea, eso se, se les queda por ahí, porque a, a veces aparece en, en John Hub que es el digamos eh, eh, un medio de comunicación surcoreano oficialista y a veces aparece en la BBC, pero de, de tapadillo, ¿no? Interesante. Bueno, pues es muy bueno que la gente sepa esto porque eh, el armamento eh, norcoreano, el hecho de que tenga disuasión nuclear, eh, es porque existe un armisticio, un armisticio, no una paz con Estados Unidos, tampoco con Corea del Sur. Que... Eh, perdón, una cosa, Alejandro, aquí ha puesto alguien que lo de la ocupación japonesa a Corea igual ya pasó hace bastante, exactamente. Pero se ocurre una cosa: Japón nunca pidió perdón por sus crímenes, por sus crímenes com cometidos. Y de hecho, en Corea del Sur, frente a la embajada japonesa en Seúl, eh, pusieron una niña vestida de coreana, una, una estatua, representando a, a, las, a las mujeres que violaron. Pues muchas de ellas eran niñas, muchas de esas mujeres. Y de hecho, en mi primer viaje, yo eh, conocí a una mujer, ya, ya una abuelita que la usaron como... como que, 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 que la maltrataron y todo, y que la forzaron sexualmente. O sea, y, y Japón no, no ha pedido perdón por eso, ni, ni, ni a la RPDC ni a Corea del Sur. Y eso a, a mí me pone de, de muy mala leche, como se puede notar en mi tono de voz. Bueno, eh, eh, en todo caso, que, que hablemos un poco de materialismo político, de realpolitik. ¿Por qué Donald Trump, es que lo menciona alguien por ahí, eh, negoció la paz con Kim Jong-un? ¿Y por qué Estados Unidos no se atreve a hacer con Corea del Norte lo que ocurrió con la Libia de Gaddafi o lo que en parte ocurrió con la Siria de Bashar al-Assad? Al -Assad? Aunque eh, al-Assad al final pues, está ganando poco a poco la guerra al yihadismo. Porque tiene bomba atómica. Porque tiene bomba atómica. Es decir, si eh, ya lo decían los romanos, si vis pacem para bellum, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Eh, tanto que se critica el totalitarismo norcoreano, pues gracias a que Corea del Norte tiene músculo nuclear y gracias a que Corea del Norte tiene uno de los 20 ejércitos más poderosos del mundo, porque eso también hay que decirlo. Eh, también para contrarrestar a Corea del Sur, porque Corea del Sur no tiene, que se sepa, armamento nuclear, pero tiene un ejército muy poderoso, Corea del Sur también. Gracias a eso, Corea del Norte no eh, est o sea, está, a salvo, está a salvo de eh, las acciones más directas de la geopolítica depredadora del mundo anglosajón. Esto que quede completamente claro, porque porque hay gente que se piensa que, que, que son caprichos de, de, de los gobernantes norcoreanos el hecho de que tengan ese armamento. ¿eh? Bien, no, Lorenzo, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Bueno, esto es lo mismo en inglés, si quieres la sí, pasamos. Lo mismo, sí, sí, es otro original, pero en inglés. Ambos son no oficiales. ¿eh? Vale. Eh, vale, aquí donde estáis. Vale. A ver, eh, esto es la aldea original de Pamujom. Es donde se firmó el, el armisticio. De hecho, hay fotos de ello. Ese es, en el, ese es el edificio donde se firmó, que están ahí los dos ejemplares. Y lo que pone ahí en coreano básicamente es que el 25 de, de, eh, de junio de 1950, a las 10 de la mañana, perdón, eh, uy, perdón el, el, 25 de, el 25 de junio de 1950, entraron, eh, agredieron las tropas americanas al pueblo coreano y que el 27 de julio de 1953 eh, los estadounidenses respondieron de sus crímenes ante el pueblo coreano a las 10 de la mañana en este sitio. Uh -huh. Vale, pues pasamos a... Eh, me gusta la gorra de tu, de tu camarada. Vamos a pasar a la, <laughs> al, siguiente, al siguiente foto, al siguiente diapositiva. Vale, esto sí sé lo que es. Este es el puesto fronterizo entre Corea del Norte y Corea del Sur. Y, evidentemente, vosotros estáis haciendo la fotografía desde Corea del Norte. Y ese sí. edificio gris eh, ya es Corea del Sur. Exactamente. A ver, os digo, si veis los edificios azules, ¿vale? Los barracones, veis que pasa como una línea de por medio, ¿no? Pues esa línea sí. de por medio es la frontera eh, intercoreana. Pero, eh, no, no, perdona que te interrumpa, ¿por sí, qué sí, se sí. comparten barracones? Porque cuando hay que hablar alguna cosita eh, del tema fronterizo o alguna movida, sí. se, reúnen a, se reúnen ahí los, los militares. Uh -huh. De hecho, yo en mi segundo viaje eh, estuve dentro del barracón central y, de hecho, eh, tengo una foto un poco friki, ¿no? Pero no, no te la pasé por el tema que salgo yo muy mal, la verdad, y que, y que a ver... Eh, que es algo, o sea, es una fricada de foto, ¿no? Que es algo con un pie en Corea del Sur y otro en Corea del Norte. <laughs> es una fricada que, que me dice, ¿no? está y, guay. Y exactamente, pues, eh, no sé si os acordaréis en el público, y tú, Santiago, eh, cuando eh, cuando bajó el presidente, eh, el presidente, Ay, el, pre el anterior Moon Jae-in y el mariscal Kim Jong-un, que, que estuvieron ahí en medio a darse la mano. Y de hecho, eh, el, el mariscal Kim Jong Un eh, le hizo pasar a Moon Jae-in a pasar a parte del norte, porque Moon Jae-in, el anterior presidente de Corea del Sur, tiene orígenes norcoreanos, sus padres. Y esto pasa mucho en Corea, de que hay surcoreanos que eh, tienen padres, madres o abuelos, perdón, es que tengo aquí esto que me falla un poco eh, y suena <laughs> eh, origen norcoreanos o viceversa. Por ejemplo, eh, Kim Jong-un, eh, eh, a ver, las familias, digamos, en Corea tradicionalmente eh, tienen, se agrupan en lo que se llama clanes, ¿no? Los clanes son grupos de familias. Y el clan Kim de, de Kim il sung parece ser que de la provincia de Jolla. Yola es como, eh, digamos, la Andalucía, la Andalucía coreana. Y ponen de allí, parece ser. O sea, según se, ha, se han hecho investigaciones y tal, y por lo que yo he leído. Que no sé yo hasta qué punto sea cierto, poniendo la provincia de Jolla, ese Clan King. Uh -huh. Muy interesante, la verdad. Eh, si quieres, pasamos a la siguiente. Vamos a ver. Vale, esto es, supongo, más de cerca al edificio sí. el coreano, con sí, cámaras de seguridad, sí, etc. Sí, os comento. A ver, son, eh, eh, son micrófonos, cámaras infrarrojas y cámaras visibles. A, eh, a, a mí, las tres veces que, 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 que he ido, me tienen más que fichado. Básicamente. O sea, que saben quién eres en Corea del Sur. Exactamente, sí. Y a todos los que han pasado por ahí. Como veis, está, eh, se está apuntando directamente para el norte, digamos. ¿Y eso es eh, legal a escala internacional? Pues no lo sé, la verdad. Yo no entiendo derecho internacional, Santiago. No, no pues, sé yo si es muy legal, la verdad. Yo tengo mis dudas de que eso sea legal. Pero claro, que sea legal o no, da un poco igual, porque lo pueden hacer, lo hacen y ya está. Ya, ya, están estadounidenses. De hecho, en la parte sur yo, yo siempre veo ahí marines norteamericanos y, y veo y he visto en toda mi vida do, dos soldados surcoreanos, vamos, en toda mi vida. Pasamos a la siguiente. Vale, ¿esto, esto qué es? ¿Esta cascadita qué es? Vale, estos, estas son las cascadas de, de Paquión. Paquión es un sitio muy bonito, a mí me encanta, eh, que está eh, como a 20 kilómetros de Quezon. Es precioso. O sea, tú te das por ahí, hay templos y tal, y, y sitios ahí para comer, y hay merenderos y de todo. Es precioso. De, de los lugares que más me gustan de Corea, la verdad. Siguiente. Eh, ¿Cómo? ¿Qué es esto? Vale, os explico. Este es el canal Mansudé, que, que, lo, ponen, que lo ponen los fines de semana. Eh, para, eh, Habéis oído que no entra nada de películas occidentales, ni series, ni hostias, ¿no? Sí. Pues, pues mirad, la película Volt de Disney o de Pixar, ahora no me acuerdo, ¿no? La pusieron en la televisión en Corea del Norte. Sí, sí, es Pixar esto. Sí, 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 porque es que, eh, le saco una foto y digo, leche, esto te, te, voy, a, esto te voy a enseñar en España. Y el, el, a ver, el logotipo de la cadena es el que son las letras que se ven arriba a la derecha. Sí, Mansudé se llama, es, es una, una televisión. En la que ponen en la que ponen películas, en la que ponen también reportajes. Sí, exacto, es de, es de Disney, sí, gracias. Vale. Eh, eh, que te ponen de todo. De hecho, eh, ponen, ponen cosas de cristianismo, de hecho, de, 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 unos, de unos suizos. ¿De qué? ¿De, de, ¿De telepredicadores de esos? No, 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 no. no. De, de historia de, de, de cristianismo y de cosas. Ah, ¿no? documentales. No, documentales, sí. Vale, oye, ¿y, las, y el, los dibujos animados estos los ponen eh, con subtítulos o doblados al coreano? Joder, no me acuerdo, eh, creo que quedan doblados a coreano, si mal no recuerdo. ¿Y qué tal son los actores de doblaje coreanos? ¿Son buenos? Bueno, eh, hacen un a veces hacen un poco como los rusos, que es que doblan por encima del idioma original. <laughs> Ay, eso es horroroso, pero bueno. En fin. A veces, a veces hace un poco así, sí. Vamos a pasar a la siguiente. Vale, esto es un mural. Vale, esto es en los estudios de cine de, de allí, del, del RPDC. No sé si alguien habr, eh, por el chat habrá visto películas norcoreanas. Las chicas Flores o Juventud. No sé si alguien lo habrá visto. Pero es, en, en estos no, pues, estudios. No. En estos estudios es donde se ha. <coughs> en los que se ha filmado. Y aquí se pueden ver escenas de, de, de las pelis típicas de, de allí. Sí. Se ve a. Um, se ve a la, a la chica de las flores, eh, se ve en medio y se, y se ven mucha, muchas escenas de, de, sí. de, las, de allí, de, los, eh, de las películas de, típicas ahí de la RPDC. Bien, pasamos al siguiente. Esta cabaña. Vale, esta cabaña es de Atrecho, de allí, de los estudios, por allí tenían todo de Atrecho. Ah, vale. O sea, que esto es de un estudio cinematográfico. Exacto, sí, de ese, de ese estudio, sí, sí. Vale, vale. Es que esto podría ser, yo qué sé, esto podría estar en, en la película. Es una, es una cabaña típica co eh, coreana, ¿sabes? Ah, vale, vale, vale. Esto podría estar en el Caribe, perfectamente. O en África. Vamos a pasar al siguiente. Sí. Es lo mismo. Es sí, lo mismo. Atrecho. Eh, las siguientes son de atrecho, todo. Vale. Y de, y de hecho, fue Aitor, mi compi, quien quiso ir, lo pidió. Y de, y de hecho, a ver, allí puedes vestirte ahí de típico coreano y sacarte fotos. Pero es que días antes fueron unos gringos, la liaron y no nos, no nos pudimos vestir, ¿sabes? De, de tipo coreano de allí. ¿Pueden, de ¿Pueden entrar estadounidenses a Corea del Norte? Sí, claro. A ver, eh, por parte norcoreana pueden entrar perfectamente. Sin embargo, con el tema de Trump, eh, pues eh, lo prohibieron. Pero a ver, ocurre una cosa. Eh, cuando alguien va por parte eh, es estadounidense, eso es importante, ¿eh? por parte de Estados Unidos, por parte de Japón o parte de Corea del Sur, el visado es el mismo. Sin embargo, no te lo pegan al pasaporte, te, te hacen una tarjeta aparte y es para la seguridad de, de la propia persona. ¿Por qué? Tú, figúrate, Santiago, que eres un surcoreano, vas a la RPDC, que a ver, supuestamente hay un ministerio de reunificación del sur y te dan permiso para ir al norte, ¿no? Pero rara vez lo hacen, o casi nunca, por lo que me han comentado, ¿no? Eh, lo que hacen es ir a China, en la, en la embajada de la RPDC en Beijing, te hacen el, el, el visado. Pero claro, tú fíjate que te lo pegan como cualquier visado, ¿no? Vuelves a, um, a, a Inchon, lo ven la policía surcoreana y la cuatro añitos de cárcel, machote. por haber tenido contacto con, con norcoreanos. Ley de Nacional. De hecho, este libro que enseñado antes de la, de la Constitución, la constitución. Ta, 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 también es pena de cárcel para un surcoreano. Incluso muchos libros que tengo yo aquí. Tengo aquí el libro de Sobrería Yuche. Este también es pena de cárcel de Kim Jong-il. Este también es pena de cárcel para un surcoreano. ¿Por y qué? es que eh, eh, por, por, ser por, eh, lo, eh, por contenido propagandístico de la RPDC, básicamente, incluso el mero hecho de hablar un surcoreano con un norcoreano es, eh, está en pena de cárcel. Tienen que hablar a través de un tercero. O sea que a los surcoreanos se les prohíbe conocer cosas ideológicas y culturales de Corea del Norte. Exactamente, sí. De hecho, eh, yo cuando da, eh, a la vuelta de mi tercer viaje nos apuntamos a una academia aquí en, aquí en Madrid de coreano, eh, resulta que hablando con una de las profesoras, eh, esa profesora es surcoreana, ¿no? es, de, es, de, eh, es de una ciudad del sur, ¿no? de Busan. Y esta profesora pues creía que no había eh, cine en el norte, pensaba. Es que a ver, ellos lo que, lo que les pasa a los surcoreanos es... Parelo 38, que bueno, no es el parelo 38 exactamente, ¿no? Que es como una especie de ese. Eh, piensan que, que desde el Parelo 38 hasta China es como, eh, como, eh, como, como, como el mapa de Juan de la Cosa. Que es, sí, es, con terra incógnita terra 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 y terra Sí. Básicamente, <laughs> para ellos. Y hay monstruos marinos y, y, y gigantes con un ojo en el torso y cosas de esas, ¿no? Sí, sí, una cosa, así, sí, sí. <laughs> Vale, vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Esto es una. Sí, también de. Eh, es también de, de allí, del Atrecho de, de allí, de, del estudio cinematográfico. Uh -huh. Ah, vale, vamos a ver. ¿Qué más? Todo esto es cinematográfico, ¿no? Sí, sí todo esto es cinematográfico. Sí, vale, que, pues son, si quieres... que son alde aldeas típicas de allí, cuando tienen que hacer peli pelis históricas. Voy pasando hasta que tú me digas, para. Sí, sí esto es eh, Atrecho de, eh, de China. Pues tienen de cada país, ¿no? Vale, vale. Esto es letra china. vale. Sí, sí. esto es a trecho de China. También atrecho de, de china? China. china. A trecho de China. A trecho de, chi de China. Japonés. Eh, Japonés. ¿Japones? Sí, ¿verdad? La letra japonesa. Esto, para. Esto es a trecho de Corea del Sur. Dicen ellos <laughs> que de, eh, lo ponen como de Corea del Sur. ¿Por qué? ¿Y ese perrillo? Sí, eh, sí es que ahí pone eh, hay, eh, veterinario, pone ahí en coreano. Ah, veterinario. Vale, vale, vale. Vale, Vale, pasamos. ¿Corea del Sur también? Sí, Corea, eh, Corea del Sur también. Sí, Corea del Sur. Vale, eh, esto también Corea del Sur. Esto salta a la vista lo que es. <laughs> a trecho <laughs> no. de cine. Eh, hostia, esto es súper friki, perdona. O sea, a trecho de cine de Corea del Sur en Corea del Norte, donde los norcoreanos han puesto el logo de Coca-Cola en coreano. En coreano y en, y en, y en inglés, claro. Bueno, esto, bueno. Sí, porque es que además, si os fijáis abajo, me acabo de fijar ahora, ¿eh? Eh, pone, Hanguk, eh, pone Hanguk, que es, a ver, en coreano, eh, tú puedes saber perfectamente eh, si con el coreano que hablas es del sur y el norte, ¿no? Sí. Si dice eh, que, que es eh, Hanguk Saram, es que es del sur. Si dice que es Choson Saram, es que es del norte. ¿Por qué? Eh, Hanguk <coughs> eh, se cambió el nombre del país eh, durante la reforma de Stameiji, eh, Mutatis Mutatis, eh, que hizo el, último, el penúltimo rey. Sí. El nombre, eh, lo, eh, como bien sabéis, eh, en oriente lo, eh, se nombraban los países por la dinastía que reinaba, ¿no? Y Choson era la dinastía que reinaba allí en Corea. Sí. ¿Qué ocurre? Que eh, era como llamar al país durante 500 años. ¿Qué ocurre? Pues que le cambiaron a, el nombre a Tehan Cheguk, el nombre que es Imperio de Corea. Y claro, en el sur se quedaron con ese nombre. Que el, eh, el actual nombre en coreano de Corea del Sur es Tejan Minguk, República de Corea. Ya. Y entonces, Cho, eh, Chosomiljo Chimin Konghwaguk, República Popular Democrática de Corea. Y claro, se han quedado con Hanguk. Y, y pues eh, Hanguk, pues esto es de, eh, de, de atrecho surcoreano. Pues mira, siguiente, vamos a ver. Esto es atrecho. Eso ya no es atrecho. Chulo. No, no, ya no es atrecho. Ese es el barrio en el que vivíamos nosotros. Ah. Pues parece, no sé, parece Fue Labrad. A que sí, a que sí. Lo que veis a, es, si, si miráis bien, esto es un un, un amanecer que vi allí, y yo coño, voy a sacar una foto. Y si os fijáis, abajo, abajo a la izquierda, eso es una escuela de niños, una escuela de primaria. Uh -huh. Y esto todo, esto todo son casas, vamos. Sí, sí, sí. Pasamos a la diapositiva. Siguiente. Vale, este es un monumento. Vale. Santiago eh, y el público, os voy a traducir lo que pone en coreano. Esto es en la colonia Mansude. Yo llevaba mis, durante mis tres viajes queriendo sacar una foto clara de esto. Uh -huh. Aquí lo que, lo que pone es. Peckson, Pecksun, Victoria. E, meksu, Lenin, Chui, Marxismo-Leninismo. E, e, Kichi, Mansé. Ahí lo que pone es. Viva. La, la bandera siempre victoriosa del marxismo-leninismo. Uh -huh. Para que luego digan que no, que ahí se ha abandonado. Bueno, que también, o sea, en pos de la idea Yuche, se abandonó, ¿no? Porque es su ide ideología nacional. Bueno, no es que se ha abandonado, es que se adaptó. O sea, es, eh, sí, eh, sí, gracias por la corrección, exactamente. Claro, eh, y, y te lo pone ahí bien claro, ¿sabes? Te lo pone en coreano. Repite, por favor, otra vez la, la frase <coughs> traducida. Perdón. Eh, viva la bandera. Victoriosa del marxismo-leninismo. Bueno, para, para los que dicen que esto es revisionismo y tal, pues ya está. Pues, Exacto. Oye, eh, no no la... quería decirlo, pero bueno. No, no, la, la, ya está. Bueno, pero el, las estatuas son muy realistas. Supongo que son personas anónimas coreanas en la, sí. la revolución o algo así. Sí, ¿no? esto es, es Mansudé, donde están las dos estatuas de tanto del presidente Kim Il-sung como del dirigente Kim Jong-il. Esto es en un lateral. De hecho, están, eh, según estas, esta, esta foto sacada, pero un poquito más a la derecha de la foto. Es que, a ver, ocurre una cosa allí en Corea, que ocurre en toda Corea, ¿vale? Esto. A una persona, si saca una la foto lateral o por la parte de arriba, es una falta de educación tremenda para ellos. Cultu es una, un tema que tienen ellos cultural. Pero pasa tanto en el norte como en el sur. Claro. Vale, vamos a pasar a la siguiente. O cortándole la cabeza, ¿sabes? También, claro. o sea, o solo la cabeza o, o solo el torso, para ellos también es una falta de educación. Este es un soldado. Sí, esto es el Museo del Ejército. El Museo de. Sí, porque ahí tienen, tienen cosas que le atraparon a los estadounidenses durante la guerra de Corea. Y que están muy, muy bien. Yo recomiendo visitarlo, ¿eh? la verdad. Aquí te están diciendo? Que Juche no es marxismo. O bueno, eh, que piensen lo que los de, bueno, los de la pues. gana. Cómprate un helado y cómetelo eh, y disfruta. Vamos a ver. Eh, tanques estadounidenses. Sí, eh, sí, estos son todos tanques estadounidenses que les capturaron. Uh -huh. Vamos a ver. Oye, una cosa, la seguridad en, en las calles es total. O sea, que te vayan a robar o que te vayan a asaltar o a violar es mm, prácticamente muy, 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 muy difícil, ¿no? En Corea del Norte. Por no decir imposible. De hecho, mira, el compi este, Pan, él llevaba el móvil en el bolsillo trasero y la verdad, eh, se lo comentamos. Eh, mira, Pan, si vienes a España alguna vez, no hagas eso de guardarte el móvil, el bolsillo trasero, porque te desaparece a los cinco minutos. Pues España, no te digo nada en otros países. Por cierto, que no he dicho nada. Eh, aprovecho, eh, Lorenzo ya lo sabe, aprovecho para comentar, ya que hablamos de robos, que este fin de semana unos desaprensivos asaltaron y pegaron a mi amigo y mentor Marcelo Gullo en Rosario, en Argentina. Unos hijos de la grandísima puta eh, le robaron el teléfono celular, le robaron el, la bicicleta y todavía no está claro si simplemente eran eh, ladrones, delincuentes comunes o si había algún fin político detrás porque le dijeron eh, dale recuerdos a tus amigos no te damos recuerdos de tus amigos le dijeron a Marcelo pues bien desde aquí no he, porque no me ha dado tiempo por cuestiones del micrófono mandarle a Patricio Lons al cual le mando un saludo porque está haciendo un directo en solidaridad con Marcelo de haber enviado un vídeo en apoyo a Marcelo pero bueno ya sabe que Marcelo tiene con mi apoyo tiene mi apoyo al mil por cien pero de verdad hay que ser miserable para hacer lo que le han hecho a Marcelo Gullo en su ciudad. En Totalmente, Rosario. sí, sí, sí. Además que le conocimos un hombre súper culto, profesor de universidad además, si mal no recuerdo. De la NUS. De la NUS, es verdad, sí, sí. Pues eh, yo a los eh, 751 amigos que estáis en el chat os pido encarecidamente, por favor, que en redes sociales... Eh, escribáis a Marcelo en su Twitter, en su Facebook, etcétera, y le deis todo vuestro apoyo y toda vuestra solidaridad frente a terceros, y nada, y decir que en Corea del Norte jamás Marcelo Gullo habría sido asaltado, y, y en fin, que ojalá se pudran en el infierno esos pelotudos, hijos de la concha de su hermana, que eh, asaltaron. A, bueno, a una de las lo voy a decir así, una de las personas más importantes de mi vida como es Marcelo Gullo, en fin vamos a seguir ah, eh, en fin, los, los... a ver os comento una cosa de la seguridad en Corea eh, allí como tal no existe la policía, ¿vale? lo que existe es, es eh, seguridad popular que existe más bien para los turistas, para que no la alguien básicamente, porque yo he visto eh, como las comisarías en, en, en sitios turísticos, más bien porque es que los turistas eh, suelen liarla bastante, la verdad. Porque van típicos guiris, mmm, se emborrachan y la lían. ¿eh? Es, mmm, o sea, para tenerlos controlados, básicamente, ¿no? Para que no, para que no la armen, armen mucho escándalo ni mucho lío. Claro. Y, y bueno, luego, eh, ver, luego también existe la, la, la policía de tránsito, también. Que, bueno, que también ocurre una cosa que tanto en el norte como el sur los coreanos son muy, eh, son muy malos conduciendo, la verdad. <laughs> Eso puedo dar fe de ello. Las autoescuelas eh, también son de estatales, ¿no? En Corea del Norte. Pues no lo sé, porque allí el tema de los coches eh, son de empresa, todos, y los usan muchas personas dentro de las empresas, la verdad. Sí, bueno, y confirmo, está mal que yo lo diga, pero soy muy bueno insultando. Vale, eh, vamos a ver, vamos a la siguiente. Bastanques, ahí se ve en inglés. De la guerra de Corea, que fue en la década de los 50. Esto es de un avión, esto es un avión destrozado. Sí, 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 que lo derribaron, sí, sí. O sea, ahí tienen todo Estados Unidos que... que o sea, todo to reventado, vamos. Lo tienen. Sí, sí, sigue para adelante, Santiago. Los que están viendo aquí... Bueno, en los que sean argentinos van a, van a perfectamente identificar las siglas de este insulto. Vale, yo no sé, yo no soy argentino y sé lo que pone. Yo no soy argentino, he vivido en Argentina y algunos modismos se me han quedado y los argentinos son unos maestros del insulto. O sea, eh, los mexicanos también insultan muy bien, ¿eh? Pero los argentinos es que tienen una virtuosidad, es que es, eh, da gusto. Bien, vamos a ver, es la misma avión, o no? supongo que es otra. No, es otro, es otro, sí. Vale, vamos a ver. Eh, sí, a mí también me da gusto ver esos vehículos anglosajones destruidos también. ¿Esto es un barco estadounidense? Sí, a ver, este es muy famoso en el mundo porque este es el USS Pueblo. Es un barco que lo que hicieron, en, bueno, Estados Unidos, hasta los años, hasta 1953, lo que hicieron eh, era eh, siempre acceder por el río Tedón, y también por, lo intentaron también por el río Han, de hecho, en una ocasión, eh, por barco e ir haciendo el pirata, básicamente. Con este eh, también lo hicieron. Claro. Esto, eh, si mal no recuerdo, fue después de la, de la Guerra de Corea. El, <coughs> eh, perdón. Eh, lo que hicieron fue remontar el río Tedong. El primero fue con el. Ay, ¿Cómo se llama el primer? Que, esto te voy a contar fue en el 1882, ¿vale? En el siglo XIX, a, a finales. Lo que hicieron fue. Eh, eh, es que no me acuerdo el nombre del barco. Eh, eh, que fueron eh, básicamente eh, maltratando a los coreanos, robándoles, arrasando cultivos eh, y haciendo el pirata, ¿no? Les engancharon por, por banda y los apresaron los coreanos. Esto fue en el siglo XIX. Uh -huh. Y luego, pues, este fue el segundo de paso que, que hicieron los coreanos. Pues apresar a los, a los gringos y quedarse con el, con el barco. De hecho, los eh, Estados Unidos... Está pidiendo que se lo devuelvan. Dicen, sí, eh, montate aquí y verás, y verás París, ¿sabes? Que lo tienen ahí de, en, en el río Potón, que es el otro río que pasa por Pyongyang, que lo tienen ahí en dique seco sí. para que lo visite la gente. Sí, 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 sí. sí. Pasamos a la siguiente. Eh, estos son fotos, ¿no? Sí, fotos del, eh, de la tripulación de los gringos de, de ese barco que los apresaron los coreanos. Y ese señor. ¿Qué está firmando ahí? ¿Qué está firmando? ¿Se sabe? Eh, eh, creo que es una rendición, creo que era el capitán del USS Polo, creo, creo recordar. Hmm. Siguiente. Estos son coreanos. Sí, los coreanos que apresaron el USS Polo. Hmm. Y la, la bandera que tienen ahí es de ellos, de Corea, ¿no? Sí, creo que es de los marinos coreanos, pero no, es que no se distingue muy bien, la verdad. No se ve bien, pero bueno, se intuyen que las letras son. Sí, sí, son eh, una bandera coreana. ¿Estos son, también, ¿Estos son pilotos o también son marinos? Eh, no lo sé, es que, es que no, no sé, ahora no me acuerdo. A ver eh, que lo miro en coreano. Eh, no lo sé, es que me tenía que poner a traducir y no eh, tardaría un poco, ¿sabes? Pero no, no me voy a poner bueno, a traducir ahora. No pasa nada, seguimos. Oye, eh, ¿esto qué es? Vale, esto es dentro del USS Pueblo. Y son los, los que dirigieron el asalto al oeste de ese pueblo. Lo que pone ahí, eh, son los nombres de cada uno. Lo que pone ahí en grande. Claro. Vale, pasamos pasamos al siguiente. Eh, la palabra Esto, pueblo ahí. Sí, sí, estos son lo que le, los las cosas que les pillaron a los gringos ahí. Uh -huh. Pasamos a la siguiente. Me recuerda un poco, eh, salvando las distancias, porque son temas diferentes. En Buenos Aires hay un museo. Eh, Perdona Santiago, voy a coger un poquito de agua Vale, tú eh... Vale, sí, tú para tus cosillas Os iba a comentar que en, eh, Parecido a esto, en Argentina Hay un Hay un museo De, de la guerra de las Malvinas Donde se pueden Encontrar eh, Se pueden Encontrar m, piezas De los británicos Puestas ahí para... Pues eso, básicamente, para, para que se sepa... Uy, perdón! Eh, Esto aquí, perdón el juego este raro que he hecho. Se pueden encontrar piezas militares, banderas, etcétera, de los, de los ingleses. Y eh, cuando fueron derrotados los, los británicos eh, en la intento de toma de, de Buenos Aires, que fueron derrotados por el pueblo y bajo la dirección de Santiago de Liniers, en una catedral, en una iglesia de Buenos Aires, podemos encontrar la bandera de los ingleses que fue capturada. A mi juicio, demasiado injustamente tapada tendría que darse más, pero bueno, está curioso. Ya vamos, estoy aquí. Vale, vamos a seguir, Lorenzo ya está aquí con las diapositivas. Sí, Manu. esto es lo mismo, eh, porque es que es tan angosto que no se vale, puede hacer una voy foto. Pasando. Hombre, este es el famoso hotel que al final se terminó. Sí, te eh, os comento sobre este hotel, ¿vale? Es el hotel Ryugyong. Ryugyong eh, significa ciudad de los, de los sauces. Es el nombre original de Pyongyang, vale. Y este hotel eh, estuvo mucho tiempo sin terminarse solo la estructura y se decía no que era un, que era un fracaso el socialismo. A ver, está medio a terminar aún, porque es que eh, por el tema este de las sanciones no se puede terminar, porque lo tienen contratado una empresa egipcia, Horascom, y que, que ha habido problemas, está medio a terminar y lo usan eh, para temas de oficinas y todo eso. Pero se pueden. Eh, ¿El hotel se puede estar dentro de él? ¿Se puede estar dentro de las habitaciones o de las oficinas? No, no. Son oficinas que tienen allí, nada más ahora. Vale, vale. Y no se sabe cuándo va a terminar. No, no se sabe. Por el tema de sanciones, ¿sabes? Muchas cosas han, te han tenido que cortarlas. Claro. Vale, pasamos a la siguiente. Sí, aquí o sea, están... La estatua está un poco negra, pero, sí, pero creo que puedes contar lo que es. Aquí. Sí, sí, esta es cuando estuvimos Aitor y yo, allí en el Museo del Ejército, y es la misma estatua que antes, básicamente. Está dedicada a los, a la, a los valientes que lucharon por Corea, básicamente. De hecho, la, la parte interior ocurre una cosa, y es que no se pueden sacar fotos dentro. Esto no sé por qué es, pero cuando básicamente esto se lo digo a la gente que, que quiera RPDC. Que cuando un guía dice que no se pueden sacar fotos, no se pueden sacar fotos. Y punto. Es su país, son sus normas. Cuando dicen eso, es por alguna razón de peso. Sin embargo, claro. te puedes sacar fotos en un montón de sitios. Pues, Aparte de aquí en España, no puedes sacar fotos donde te dicen que no. Por ejemplo, te, te vas a Serrano, a la, a la embajada de los gringos, y ahí no puedes sacar fotos. Porque va a venir, el, porque tienes una tanqueta y tienes a la Guardia Civil. Y te va a venir un guardia y de decirte, oigan, señor, no saque fotos, por favor. O te vas a la embajada de Torrejón de Ardoz y ahí tampoco sí. puedes sacar fotos. O, sea, claro. o a cualquier base militar española. Decir, oigan, no saque fotos. O sea que, o sea que esto, un poco de rigor, vamos, cuando sigan estas cosas. Vamos, que no le van a hackear a Lorenzo el ordenador los norcoreanos para echarle cuentas por haber sacado fotos en el país. <laughs> Bien, pasamos a la siguiente. ¡Wow! ¿Qué es esto? El Palacio de los Niños, el que he nombrado yo antes, donde están los ah. chavales todos pintando. ¿Esto es el Palacio de los Niños? ¿Porque parece un parlamento o algo? Sí, sí, sí. Parece, es, es un, además es gigantesco. Aquí no se, aprecia, no se aprecia lo grande que es, la verdad. Es pues un poquito más grande. Pues es que es imposible sacar una foto. Tenía que tener un gran angular para sacarle la foto. Joder. Y este es el Palacio. ¿Están tocando? ¿Esto qué instrumento es? ¿Lo sabes? Sí, es un, es un kayagum. Es una cítara coreana que tiene el típico sonido oriental. ¿Sabes? Es un cordófono. Y además ahí las niñas están tocando. Generalmente, eh, estas niñas eh, se nota por la pañoleta que son pioneras. Ahí tienen cuerpo de pioneros, de hecho. Bien, vamos a ver qué es esto. Vale, aquí están practicando la, la caligrafía coreana. O en coreano se llama Zoye. Yo lo he practicado, lo he practicado. Tengo aquí pinceles y tal. Y es un arte muy bonito que a mí me encanta, de hecho. Eso es muy oriental, ¿eh? Ese de hacer arte con la caligrafía. En China sí. se hace mucho y en Japón también. Vamos a ver. Sí, lo mismo. Sí, lo mismo, sí. Esto es de mi segundo viaje. Aquí sí. lo, lo mismo, están aquí los chavales aquí practicando la, la caligrafía. Música. Aquí están eh, tocando el acordeón. Lo que te dije también, de hecho, Jolín, me, acuerdo, me han contado también camadas míos de KFA. De que, de que incluso los guías tocan el acordeón Allí un montón de gente sabe cantar Sabe tocar algún instrumento De hecho, un camarada que estuvo allí De KFA, me comentó que eh, Que su guía se, se puso a Creo que se puso a tocar la internacional Con la Con, la, con el acordeón, ¿sabes? Yo es que siempre que voy, al final acabo cantando Internacional allí, la verdad De alguna manera o de otra ¿En coreano? No, no, en español Ah, pero el coreano te lo sabes? No me das en coreano. Oye, voy a confesar una cosa, eh. Eh, me encantaría aprender a tocar el acordeón, la verdad. O, o el acordeón o el bandoneón, porque además, lo digo porque uno de mis eh, artistas favoritos es argentino, Astor Piazzola, y alguien lo ha comentado en el, en el chat, eh, la banda coreana, norcoreana que dijiste, tiene una versión en YouTube esta del Adiós Nonino de Piazzola. Ah sí 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 tienen, eh, tienen un, un vídeo un vídeo que eh, que salen tocando, salen tocando canciones de todo el mundo sí 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 sí, sí. que además eh, o sea eh, que además qué canción cantaban que a mí me encanta es que ahora no me acuerdo es que ahora no me acuerdo salían cantando también la de funiculí funicular sabes de los italianos están al tanto de, de, de las músicas de otros países. ¿eh? Sí, sí, a ver, no, no están tan aislados, Jolín. Que parece que, que no saben del mundo exterior. No sé, con, las tonte, con las tontas estás con el jalis de la Serna, este y con el, con el otro idiota. El, el, este que es vasco, no me acuerdo. No sé. Bueno, vamos a pasar a la siguiente, lo mismo de antes. Aquí voy a pasar. Tú dime si paro. Estos, eh... A ver, a ver, dale para atrás un, un momento. Sí, aquí. El anterior. Aquí. Vale, eso, esto también es eh, Soye. Eh, esto es el sistema que, eh, con el que hacen el cuadro que he antes, que, que tengo aquí en casa. Eh, resulta que ahí pone Toguk, Patria. Y esto está hecho, eh, está bordado. La siguiente diapositiva, ¿vale? Eh, sí, perdón. Aquí. Aquí se ve el detalle de lo, del bordado. De, del, del mismo cuadrito. Vale, está. Estos son cuadros, ¿no? No, son bordados también. Son, bor son bordados, sí, sí, que, que de hecho eh, lo, esto lo hacen los chavales allí. Uh -huh. Vale. Si sí, esto es lo mismo, una toma general. ¿sabes? Es muy bonito el aula, ¿eh? Sí, 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 están es, es chulos ahí el, el sitio. Y tienen bastante espacio para moverse en el, en el, en el, pa en el uy, pasillo central. Sí, 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 en el pasillo central tienen bastante, bastante Yo creo sí, que es... Debe haber mucha gente en el chat que debe de estar, como decimos en España. Eh, flipando con las imágenes que Lorenzo eh, nos ha traído, ¿eh? la gente y, 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 que... y no he metido todas, ¿eh? ya, ya, ya. tengo ahí para dar y tomar, ¿eh? no, no, pero que la gente se debería pensar que, que, que Corea del Norte era como la película inglesa esa de 1984. Sí. Eh... Eh, eh, los coreanos están cansados de esa gracieta, de hecho, de, sí. del 1984 en las narices. Conocen el libro de Orwell. Sí, lo conocen, lo conocen, pero eh, están hartos, porque siempre te va el típico, eh, como no novela de 1984, vamos, no, no, no me mandan a hacer puñetas porque son muy educados, básicamente. Sí, sí. Bien, y esto, anda, tienen, no, ¿tienen internet. <laughs> sí, sí, tienen internet, pero esto no es internet, esto es una clase que a los chavales, ¡Ah! a los chavales les dan de, de lenguaje C, quien sea aquí programador o informático eh, sabrá lo que es. ¿Qué edad tienen los chavales que, que estudian de este programación en ese aula? Son de secundaria, ¿sabes? Como aquí chavales de la ESO. ¿Sabes? O sea, yo le por lo que veía tal, de la ESO, por ahí sí, tendrán 13-14 años, por, por lo que veía yo ahí. Uh -huh. Bien. Y vale, uh -huh. esto, esto es una clase de física para chavales. Esto es eh, electromagnetismo. Mmm... Y eso es un proyector, claro. es un proyector, claro. Está ahí el profesor ahí con... que se ve ahí la vara, tan solo, que yo vi, a ver, yo he estudiado física, ¿no? Y yo, anda, leches, ¿eh? aquí están el los chavales. Claro. Seguimos. La, eh... la, la, la misma aula, que ahí tienen los polímetros. Uh -huh. Esto es un, dibujo, es un dibujo a lápiz. Sí, a, a, a carboncillo, a lápiz y carboncillo. Esto lo hacen los chavales allí. Uh -huh. Seguimos. Ana, mira, qué bonito. El Messi de Corea del Norte. Sí, esto lo ha he hecho un chaval de 11 años, por lo que pone ahí. Ah, el, 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 el vasco, el periodista es John Sistiaga. Está John Sistiaga, bueno. sí. sí. Ese es un sinvergüenza de cuidado. Bueno, este, este dibujo es muy bonito, es muy. No sé, es muy. Muy entrañable. Vamos a ver, sí. ¿esto qué es? Eh, sí, esto es caligrafía coreana. El Soye. Aquí pone Hansan Chumbi. Han San Chunbi en coreano significa siempre preparados. Es el, el lema de los pioneros ahí en Corea. Hmm. Otro carboncillo. Sí, que esto lo ha hecho. Eh, a ver, perdona. Esto lo ha hecho creo que una niña de. Una niña de 15 años, creo que pone ahí. Es que no lo veo, por eso queda un poco. Claro, claro. Eh, oye, en las aulas son muy disciplinados los profesores y los alumnos. Te puedes encontrar bullying y acoso como ocurre en las aulas de países democráticos como España, Argentina o Estados Unidos? Mm, no lo sé. A ver, generalmente suelen ser los chavales súper disciplinados. De hecho, por la, eh, yo he visto por la calle chavales que van en fila, ¿sabes? A ver, que van, van un poco así ju como jugando, tal, no sé, son niños. Niños son aquí en España y en, y en Pyongyang, ¿no? Claro. Y, y, y que, a ver, pero yo les veo, eh, por ejemplo, si se les cruza un abuelillo... Van y les saludan, ¿sabes? En plan, así inclinándose. La inclinación no es que adoras a alguien, sino que le, en, en saludo. Es el, el saludo, simplemente, ¿no? Pero yo les veo muy disciplinados, la verdad. Hmm. Más dibujos de. Si sí, ¿eh? sí, sí, esto lo ha hecho un chaval de 11 años. ¿también? 11 años. 11 años, sí. Por lo que pone en la plaquita, sí, de 11 años. Hostia, Marena, mira, ¿eh? 11, <laughs> 11 años. Que tiene el niño que ha hecho eso. Es que me, me, eh, el, el caballo a lo mejor es más de dibujo, pero es súper realista el rostro de la persona que está ahí. ¿eh? Y, cómo, y es increíble cómo, cómo ponen cuadros de niños en, a, a, a exponer precisamente para valorizar el trabajo que ellos han hecho. Para... Claro, sí, sí, sí. Estos esto, esto son todos niños, hay el Palacio de los Niños por dentro. Sí, sí. Bien, esto es acuarela. Eh, a ver, esto no sé si es bordado o acuarela. Ahora no me acuerdo. Es que la tercera vez estuve en 2019, es que no me acuerdo. Esto no sé si lo hizo un niño o quién lo hizo. Es que, supuestamente un niño. Eh, es que no, no me acuerdo. Esto sea acuarela o bordado, es que parece bordado. Es que no, no sabría decirte ahora. No me pues es, muy, es muy bonito. Me gustan las tortuguillas que salen. Hay un pavo. ¿Eso, eso qué es? Perdón. ¿Eso qué es? Una, una grulla, son grullas. Las grullas tienen. Sí, a ver, eh, os explico. La grulla, en la cultura coreana, tiene la significación de la transmutación del alma. Es decir, tienen como significado de muerte. O sea, tiene un, una valoración ahí como metafísica, vamos. Sí, sí. Eh, lo de la derecha es una planta. Es que hay una cosa marrón que yo no sé, parece una especie como de boniato o de pulpo. Ah, vale, te digo no sé. lo que es. No, no, no es boniato. Es una... Eh, es... Eh, ahí, es ginseng. Es una... sí, eso es ginseng. A ver, el ginseng o insam, como llaman los coreanos, eh, se usa para hacer té. Y es el té que a mí más me gusta, la verdad. Porque eso eh, lo usan los coreanos mucho para cuidarse de los catarros. Uh -huh. De hecho, allí es súper barato el té de jinsen. Eh, eh, aquí es hiper-mega caro. Tú te vas aquí a la aquí en Madrid eh, a, a cualquier comercio chino y es súper caro y no te sabe a nada. Yo, de hecho, sigo teniendo ahí té de ginseng que me traje de Corea. Eh, ahí de, mmm, que todo puedes hacer ahí con, con agua y allí eh, y es la raíz, es una raíz de ginseng es, es la raíz que se aprovecha para hacer los test y de hecho allí usan las raíces también para hacer cosméticos para mujeres y todo uh -huh. Bueno, seguimos Este es el museo del de las pinturas que hacen los niños y tal Sí, sí pues, Bueno, como veis es un pasillo subdesarrollado de país pobre ¿eh? como podéis ver <laughs> A ver, o sea, esto es Malawi, es, es Haití. Vamos. Eh, seguimos. Esto es un mapa de Corea. Sí, que está allí justo en el centro, que se ve. A ver, en, en la RPC representan siempre a Corea como una, básicamente. Porque para ellos Corea es, es una. O como dicen ellos, todos son Hanada. Corea es una. Y se ve Corea y abajo la isla de Cheju, que es una isla que también pertenece a Corea. Sí, 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 sí. Pasamos, más dibujos, más obreros, dibujos, chavales. Sí. chavales dibujando obreros, eh, atención. Eh, ¿Y esto qué es? Es el, el símbolo de los pioneros coreanos, como dije antes, Hansan zumbi eh, siempre preparados. Aquí y estamos... aquí estáis con la profesora. Sí, con la profesora estamos, Saitor y yo, que, que dieron ahí una especie de... Eh, de espectáculos chavales, de vestidos disfrazados de pingüinos, hay de danza también las niñas y tal. Uh -huh. No sé, creo que veo más extranjeros por ahí. Sí, porque de... meten, sí, por ahí suelen llevar los extranjeros y tal, sí. Habían por ahí eh, gente de Reino Unido y tal, por lo que vi. Uh -huh. Seguimos. Y, aquí, y, y esta foto fue cuando nos fuimos que estamos con la niña esta pionera que nos, que nos hizo de guía. Sí. Que, de hecho, eh, allí los, los pioneros saludan como, como se llama en el Este, como en, en la RDA, también como los pioneros en el Sete, saludan haciendo así, ¿sabes? Están comentando por aquí que la profesora que va con vosotros es hermosa. Sí, está sí, es muy guapa. sí, sí La sí. verdad es que hay que reconocer que es una mujer guapa ¿eh? y tiene muy mucha guapa. personalidad en la, en la mirada. Sí, sí. Bueno, de hecho, pues, si mal no sí. recuerdo, me comentó en una ocasión que es cinturón negro de Taekwondo. Pues hay que tener cuidado. <laughs> vale, pues esta es la última. Sí, esta es la última, sí. Esta es la última. Yo, eh, Lorenzo, la verdad es que estoy abrumado por el repaso eh, pictográfico que nos has dado. No sé si quieres comentar alguna cosa más sobre las fotos que hemos visto. Eh, no sé. Pues la verdad es que no, que eso es un poco el resumen de mis tres viajes que hice y poco más, la verdad. Si, como queráis, si queréis hacer alguna un, pregunta, yo voy a hacer una cosa. Eh, he recopilado 40 preguntas bastante buenas. Nunca en mi vida en el chat he recopilado tantas. Eh, siendo la hora que es en España. Y porque la gente se va a ir a dormir, yo sé que hay hermanos hispanoamericanos y que, que están deseando escuchar a Lorenzo. Yo propondría lo siguiente: como son 40 preguntas, Lorenzo, si quieres, leo unas pocas, pero el resto te las puedo pasar para que a partir de ellas hagas vídeos uh -huh. para tu canal de cultura coreana. Que por cierto, ya que está, si te parece buena la idea, lo hacemos así. Vale, sí, sí, sí. Como veáis, sí, sí, dentro de unos días hago, cuando tenga un hueco, hago un vídeo y ya está, ¿sabes? Que me claro, parece que lindo, tienes, ¿sabes? tienes material para hacer 30 vídeos, <laughs> por lo menos. <laughs> eh, de todas maneras, voy a leer algunas y, y porque son tremendamente interesantes y, y veo que la gente tiene mucha curiosidad, seáis comunistas o no, por la realidad de un país tan, eh, digamos, crucificado, porque claro, el Corea del Norte tiene su leyenda negra. También, el canal de Lorenzo está abajo en la descripción, se llama Cultura Coreana. Por cierto, Lorenzo, es de reciente apertura. Eh, ¿Puedes comentar un poco qué vas a tratar, aunque ya el nombre lo dice, qué vas a tratar en el canal y qué tipo de contenido vas a poner ahí? A ver, os comento, generalmente los canales sobre Corea eh, suelen ser eh, que meten al chaval de K-Pop, que hacen alguna tontería, de que... De que hablan de cosas de Corea del Sur, pero nunca tratan de Corea del Norte. Nunca. Más al norte del Padre 38, como que no existe. Yo lo que hago es tratar Corea como, como un todo, básicamente. Yo trato tanto temas de Corea del Sur como Corea del Norte. Aunque yo me centro en de Corea del Norte, obviamente, pero yo, yo trato a Corea como un todo. Es decir, no me olvido ni el norte ni el sur. Que si alguien que habla algo del sur, que me lo diga. Si alguien quiere trata algo del norte, perfectamente. Y de hecho, yo canciones, de hecho, una canción que traduje. Era la del himno del Imperio de Corea. Y lo, y lo tengo ahí traducido del coreano antiguo al moderno, que me venía ya la traducción y luego lo traduje a castellano. La primera traducción que hay de ese himno. Claro. Claro. Vamos a leer algunas preguntas. Son 40. Eh, si os parece, leo unas 12. Y con el resto, yo se las pasaré a Lorenzo y él ya tiene temas para el canal. <laughs> eh. Jeje. Eh, vamos a ver, no sé por dónde empezar, porque además hay gente que ha hecho varias. No voy a repetir la persona, aviso. Eh, Oscarín Orbitus, que creo que nos escribe desde Colombia. En Norcorea hay prisioneros y campos de concentración. A ver, eh, yo voy a interpretar lo de campos de concentración como los campos de concentración nazis. Eh, no, no. A ver, el sistema penal de Corea funciona de la siguiente manera. Eh, cuando, cuando una persona comete un delito, eh, se le manda a la cárcel, o sea, primero se le juzga, como en cualquier país, de hecho, el, el, si hay alguien que estudia Derecho que sea letrado, el sistema, eh, sistema legal de Corea es, eh, ro, eh, es romano-germánico, eh, romano es decir, no es como España que es romano-francés, es romano-germánico. Luego, eh, se juzga en un tribunal, por ahí todos son tribunales, no son, no son juzgados unipersonales como tenemos aquí algunos en España. ¿no? Eh, se le juzga y si en la sentencia se encuentra culpable, se le lleva a la cárcel, en el caso de esa cárcel o se la percibe con una multa. Allí lo que se hace es, como dije antes, así de corrido, eh, la pena de cárcel lleva eh, puesta una pena de, tra de trabajos, de trabajos forzados. Para, eh, ¿Por qué? Porque aquí cuando hay un delincuente común, lo que ocurre es que eh, se queda ahí en, la, en, la, eh, en su celda haciendo nada, lo que quiera. ¿Y qué pasa? Pues que se aburre el, el que no se droga, el que si no ha, eh, hace tonterías. Allí no, allí tú lo que lo querés que tal pueblo, lo que he dicho antes, se lo devuelves. Pero, hasta ahí. Pero eh, prisioneros y campos de concentración, eh, prisioneros hay prisioneros comunes, hay delincuentes, como en cualquier país. Pero campos de concentración, como la gente piensa, no eso es de locos vamos Bien, Leandro Espejo Ramos te pregunta, ¿entraste en el palacio del San? Vale, eh, es Kumsulsan Kumsulsan es el palacio del sol es eh, eh, yo de hecho vivía allí a cinco minutos andando, yo he estado eh, de las tres veces he estado las tres veces, creo recordar es eh, el, el palacio donde, eh, donde es el para quien no lo sepa, es el palacio donde están embalsamados el presidente Kim Il-sung y el dirigente Kim Jong-il. Eh, sí, está tres veces, es precioso, es precioso. Y siempre os digo: si vais a Kumsan, llevad traje, llevad traje, porque os van a pedir que vayáis trajeados. Pues muy bien. Siguiente pregunta de eh, Martín Villalba: en cuanto a libertad de culto, ¿qué se sabe? ¿Por qué está en el ranking de países con más persecución religiosa en cuanto a cristianos? ¿Es verdad que se persigue a los cristianos en Corea del Norte? Un momentito. Eh, a ver, eh, página 4. Constitución, supongo que vas a decir. Sí, exacto, sí. Eh, 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 eh. Llevo tres preguntas, las voy señalando. Está eh, Lorenzo buscando el orden eh, la, en la constitución de Corea del Norte la cuestión... Vale, ya está, artículo 68. Leo textualmente, ¿vale? El ciudadano tiene libertad de creencia religiosa. Este derecho es garantizado con el permiso para construir edificios y celebrar ceremonias religiosas. No se, y esto es importante, cuidado. No se puede aprovechar la religión para introducir fuerzas extranjeras. Es decir, que las sectas están terminantemente prohibidas en la RPDC, así como nuevas religiones. Por ejemplo, el Islam está prohibido en Corea del Norte. Oh, voy, aplaudir, voy a aplaudir. Voy a aplaudir. Tanto el Islam como el judaísmo están prohibidos. Voy qué? a aplaudir. Lo siento, o tenía, que aplaudir. tenía porque, que aplaudir. Porque no son religiones naturales allí. Sin embargo, en la embajada de Irán. Eh, Tienen su mezquita para que los extranjeros que, se, eh, que practiquen, eh, que sean musulmanes, puedan ir los viernes a rezar. Pero, no, bueno, pero no puede... eh, los chiitas son los buenos, ¿eh? Yo sostengo eso desde hace tiempo. Dentro del Islam, los chiitas son los buenos. Bueno, y sigo con esto. Bueno, en eh... norcorea ahora mismo es alt-right, atención. Bueno, sí, sí. <laughs> no se puede aprovechar la región para introducir fuerzas extranjeras o perturbar el orden estatal y social del país. Ahí están permitidas. Cristianismo en sus tres ramas, es decir... Y voy a decir una cosa: para, pues sé que por aquí habrán católicos, eh, pueden, pueden, pueden meter Biblias. Eso sí, lo que no pueden hacer es hacer proselitismo del cristianismo. Eso está prohibido. Por lo que he dicho de que para introducir flores extranjeras, sobre todo el orden estatal y social del país. Ahí tienes eh, iglesias también, para, porque hay cristianos ahí en Pyongyang. De hecho, a ver, allí lo que hacen es que funcionan las religiones allí por, por agrupaciones y por. Y por, ¿cómo decirlo? Por asociaciones que tienen cada región, ¿no? Los católicos sí. tienen la suya, los protestantes tienen la suya y los ortodoxos tienen la suya. Luego, aparte del cristianismo, tiene el budismo en su variante Zong, que es el eh, que es budismo mahayana, que es eh, típico de allí de Corea. Y luego, aparte, tienen el, el Mukyo, que es el chamanismo coreano, eh, que, es, eh, que no es como el chamanismo de Hispanoamérica, sino que es el chamanismo que alcanzan, eh, que alcanzan el, el punto este de conexión con, con los espíritus y tal, por sí. medio de la música. Y alcanzan el, ese punto con unas trompetillas que tienen que, son, que a mí me levantan dolor de cabeza, la verdad. <laughs> Pero que es curioso, porque es que allí, en Corea del Sur por lo menos, yo he visto un, hay un, doc, un documental, no hay un vídeo, de una surcoreana que lo que hace, que, que está en la edad casadera, ¿no? se va a casar y va a una chamana, que allí son todos chamanas, mujeres, la gran mayoría, y que esto digo como curiosidad, ¿no? Y que lo que hacen es preguntarles a los espíritus si ese matrimonio va a ser bueno, o sea, va a ser productivo esa muchacha, ¿no? También lo que hacen es para bendecir nuevas casas, etcétera, ¿no? Eso es del folclore coreano, más que otra cosa. Y luego, aparte, tiene el chondoísmo como religión legal, que es como una especie como de. ¿Cómo se llama esta religión de Japón? Y, y que que a la cabeza es el emperador de Japón, ¿cómo se llamaba? No me acuerdo. Eh, sí, es una, es una, el chondoísmo es una religión autóctona de Corea que es, que es eh, tanto panteísta como espiritual, básicamente. no uh -huh. Y que eso tiene su propio partido y están representados en la Asamblea Popular Suprema. Y no hay, no hay persecución a los cristianos porque, ¿Sí? de hecho... De hecho en... por aquí. Sí, es como el sintoísmo. El, el, eh, es como el sintoísmo, el, el chondoísmo Claro. Y, que... Lo que... Sí. y de hecho los cristianos... Eh, eh, a ver, lo que está allí perseguido son las sectas cristianas. Es decir, quien coge y se cree el nuevo Jesucristo, que es lo que pasa en Corea del Sur, dicen, aquí no nos van a meter aquí sectas ni cosas raras. Y ahí lo prohíben. De hecho, han habido extranjeros que han introducido Biblias con propaganda anticomunista por medio y de su religión. Y dicen, ah, es que no me dejan introducir eh, Biblias. Normal. Eh, vas, a, va, va, ¿Vas a ir a tocar las narices a meter tu mierda de secta? Normal que no te dejen eh, entrar la Biblia. Así se han expandido los evangélicos por América del Sur, por México, etc. Eh, además, sirviendo, a, a, sirviendo al Instituto Lingüístico de Verano. Eh, dice alguien: No, es que entonces no hay libertad religiosa en Corea del Norte. Pues bien hecho. ¿Qué tiene de bueno la libertad religiosa? ¿Vosotros os creéis acaso que en una España socialista toleraríamos a la cienciología? Exacto. Por, por mí no. no. <laughs> No, no, Tom Cruz no pisa España si, si nosotros gobernamos, ya os lo garantizo. Eh, y, y, ah, bueno, dice aquí uno, tiene razón Agustín Laje al decir en voz baja que le sería imposible debatir con un personaje intrascendente, anacrónico y pueril como Armesilla. Bueno, pues que le den por culo al Agustín Laje, a mí que me contáis. A ver, eh, vamos a poner más preguntas para Lorenzo. ¿Qué, ¿Qué coño es Agustín? Un tío que escribe un, un libro donde llama idiotas a la gente que no piensa como él, pues es un retrasado mental. Sí, bueno, a ver, que, que os comento una cosa. Eh, los templos, tanto iglesias cristianas como, como otros tipos de templos, allí están protegidos por el Estado. Es decir, que si, que si se estropea algo ahí o tal, que, que el Estado lo arregla todo. O sea, allí está protegido. Es decir, no vaya a ser que, que a un fiel se le caiga una teja a la cabeza y le desgracie. Básicamente, ¿no? Está protegido por el Estado, todo tipo de templos. Claro, 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 claro. Bien, vamos a ver. Marcos Esteban, esta es la cuarta, la apunto. Eh, pregunta para Lorenzo: ¿Cuánto es el salario promedio en Norcorea respecto a su canasta básica? ¿Se calculan esas variables? Yo pregunté esto a Cao de Venos en su momento. No sé si tú quieres aportar algo por tu parte, Lorenzo. Vale, a ver. Allí lo que hay es una... No, no sé la cantidad exacta porque lo, lo, las marcas macroeconómicas, la RPC no, no las publica desde hace un montón de años. Esto es por su situación de guerra contra Estados Unidos. Y lo que veis por ahí que se actualiza tal no sé qué, es alguien que se lo inventa básicamente. O no sé de dónde lo sacarán. Eh, lo que se hace allí es una, una especie de horquilla sobre el, el salario máximo y mínimo. Quien claro. más cobra es quien más esfuerzo eh, hace, por ejemplo, mineros, eh, te, temas de agrónomos, tal, y quien menos, pues quien menos eh, esfuerzo hace, funcionarios de cuello blanco, etcétera, etcétera, ¿no? Pero es que eh, esto es para, mmm, para que la gente, para que no haya diferencia, o sea, para que la diferencia sea mínima, pero sin embargo, hay que premiar más el esfuerzo, claro, ahí, pues tienen te, eh, que buscar ahí esa, esa manera, ¿no? de promocionar el esfuerzo pero sin, sin, sin provocar mucha desigualdad por así decirlo ¿no? sin embargo aparte hay una cosa que, eh, que tiene seguridad: la, la canasta básica es decir que allí te, te dan arroz te dan huevos te dan kimchi y, o sea lo básico te lo dan te lo da el estado ¿sabes? Eh, y luego aparte pues tú te pagas lo que lo que quieras comprar aparte que además es súper barato de hecho Aitor y yo comíamos allí en el restaurante de allí de que teníamos al lado y nos salía eh, por mil wones norcoreanos los dos, que son unos 5 o 6 euros al cambio entre los dos. Uh -huh. O sea, es súper barato comer allí, vamos. Ta eh, como Salamanca, casi. Tadeo eh, ¿Sí? Phillips, ¿qué opina? No, no, pero no cada uno, los dos, ¿eh? En, uh -huh. en total. Ah, en total, vale. ¿Qué opinas sobre el documental El Infiltrado de Mats Bruegger? Vale, os voy a comentar una cosa. Eh, al fulano este que se infiltró en nuestra organización le conocí en persona, ¿vale? Al a este, al, ay, no me acuerdo de su nombre. Al, a Danés este calvo. Le conocí en persona. Eh, 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 era un bicho raro, básicamente. Era un bicho raro que de hecho me intentó liar para ir a Pyongyang en, en invierno, en abril, para sus tonterías, ¿vale? Eh, eso por un lado. Por otro lado. El eh, eh, más Bruger, he estado leyendo sobre él, de hecho me he visto el documental infiltrado, es un bodrio total, un bodrio total. Que aparte, eh, el Max Bruger, este hizo un, eh, una, un documental anterior se llama The Red Chapel, la capilla roja, y que me lo he visto así a medias y no, y no pude seguir viéndolo del asco que me da. Que lo que hace este tío, el Max Bruger, este, el cabrón este, era. Eh, Hablar con coreanas y la tica broma, ¿no? De hacer que, que digan tonterías y, y, y guarradas, básicamente, ¿no? Que yo os juro que si tengo yo en mi en mi grupo de, de extranjeros yo cojo y le denuncio a Ciudad Popular para que ah, para que, para que lo saquen de Corea, básicamente. Y lo es que encima, lo es que encima acusan a Alejandro de, 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 de hacer eh, y al RPDC de de, de hacer eh, trapicheos de droga. A ver, el el, el otro menda que ponen que sale, que, que hace del, 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 se, del señor James, ese tío eh, fue eh, traficó con droga, de verdad. Estuvo eh, estuvo estuvo ahí en cárcel en Francia, si mal no recuerdo. Ya, no me jodas. Que, eh, dime con quién andas y te diré quién eres. O sea, acusan a los demás que tiene aquí un menda ahí a, a, haciendo, haciendo gilipollas con, eh, con, con esto, ¿sabes? Y además hablando con una tía del MI5. O sea, que no me toquen los cojones, vamos. Vamos, que es un, es un caranchoa el tío. Exacto, un caranchoa, tú lo has dicho. Que es por que... cierto, el término caranchoa era el insulto del youtuber que luego recibió la hostia. Pero al sí. final él se ha quedado con el insulto que dio a, a, al obrero que le bregó. Bien bregado. Sí. Eh, vamos a ver, más, eh, más preguntas. Esta es, un poco, esta es técnica. Sobre el idioma coreano, Jauri Cortés Cárdenas, pregunta, ¿por qué no aprender eh, coreano en Seúl? Siento que es un poco el elefante en la habitación. A ver, os comento. Eh, a ver, el coreano... A ver, eh, ocurren dos cosas, ¿vale? <coughs> Yo eh, En España, cuando aprendes coreano, aprendes el de acto de Seúl-Kyongyang. Eh, eh, hay dos estándares de coreano, ¿no? El de Seúl-Kyongyang y el de Pyongyang. El de seúl se aprende en cualquier a, academia de coreano a, a, alrededor del mundo. Sin embargo, eh, yo quería conocer eh, primero cómo es la RPDC en su día a día y segundo, eh, cómo es un país socialista de, en la actualidad. Aparte, eh, caminos señores me encantan, como he dicho al principio, ¿no? Y, y como estudiante, la verdad es que eh, quería estudiar ese dialecto que nadie te enseña y que los surcoreanos no saben enseñarte en absoluto. Aparte que el directo de Seúl está súper mezclado con el inglés. Por ejemplo, eh, teléfono móvil, siempre pongo el mismo ejemplo, es Gendupon, que viene de handphone. En, en la RPDC eh, lo llaman son tona, que es móvil de mano, que es la adaptación que han hecho ellos en la RPDC, para evitar el barbarismo, básicamente. Y hay otros muchos ejemplos, la verdad. Uh -huh. Claro, que si queréis eh, aprender un coreano más puro, sin anglicismos, el Corea del Norte es vuestro sitio. A ver, que en la RPC también tiene anglicismos, pero, pero no la burrada de anglicismos que, que, que tiene, que tiene en el sur, vamos. Uh -huh. Bien, esta me parece curiosa. Dani Morales, ¿qué opinan los coreanos de los tatuajes? Puf, no, no les gustan para nada. No les gustan para nada. Eh, de hecho, a ver, eh, ocurre una cosa. Eh, ellos veían en los. Eh, pasa algo semejante con los japoneses. Los japoneses lo asocian a la delincuencia. Pues los coreanos un poco así también. Es que de hecho en, en Japón, por lo que yo he, he estudiado, en el Japón feudal, a los delincuentes les tatuaban aquí como una especie de, de tatuajes negros, ¿no? Para, para que la policía japonesa eh, feudal, eh, decían, eh, alce las manos y se les veía aquí y ya sabían que, que había delinquido a esa persona. O sea, lo, lo ven un poco así como asociado con, con la delincuencia, con la Yakuza y todo esto. Uh -huh. Yo, de todas maneras, eh, voy a decir una cosa sobre los tatuajes que nunca he dicho. Yo no tengo ningún tatuaje. Ninguno. Tengo un par de pendientes. Aquí están, dos aritos. Pero no tengo tatuajes. Eh, yo no sé si Lorenzo sabe quién es Dave Mustaine. Ni idea. Bueno, Dave, os cuento. Dave Mustaine es el líder guitarrista y principal compositor de la banda de thrash metal Megadeth, que a mí me gusta mucho. Una vez le preguntaron por qué él no llevaba ni un solo tatuaje. Y, y la respuesta a mí me pareció muy buena porque él, él dijo, él respondió a lo gallego con otra pregunta. Respondió, ¿tú le pondrías pegatinas a un Rolls Royce? ¡Ostras! Buena respuesta, buena respuesta. Es señor. la mejor respuesta que he visto en mi vida al tema de los tatuajes. Yo, si os queréis destrozar el cuerpo artísticamente con, con, con un tatuaje, estáis en, en vuestro derecho democrático capitalista de hacerlo. Pero la verdad es que Mustaine ahí se la sacó, sinceramente. Eh, y esto que esta pregunta me ha, me ha llevado a decirlo. Bien, vamos a ver, aquí hay otra... Eh, Jaime Arena, como es artista, ¿qué papel tiene el arte en Corea? ¿Hay arte censurado o promovido por el Estado? Pues bueno, Javi, te comento. Eh, en Corea se promueven dos tipos de arte, ¿vale? El arte tradicional, que sería aquí el arte eh, eh, hiperrealista, y también el, el, realismo, el realismo socialista. Es decir, allí no tiene cabida el arte este de que... Eh, rollo eh, el, 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 co, cojo la brocha y le meto ahí dos eh, le, le meto dos brochazos y lo vendo por 1.500.000 millón euros no ese, ese arte ahí no tiene no tiene ninguna cabida aparte que diría Antonio García Villarán eh, exacto sí, sí, eh, sí es verdad sí lo dijo él es verdad sí le conozco sí. y resulta que a ver tú eh, de hecho ahí se promueve de la siguiente manera de una manera muy curiosa tú si te vas a Pyongyang eh, los, eh, el arte este de, eh, de los ay, no, no me sale la palabra de los de, de la propaganda y tal eso es pintado, todo, o sea, no, no es pero es todo pintado, a mano y, y luego eh, hay un sitio en Pyongyang que te venden que te venden los, bueno yo aquí tengo de hecho, te, eh, tengo varios varios carteles aquí que tengo el del, eh, este surcoreano de hecho, que es una mujer rompiendo el, la bandera de Estados Unidos, el surcoreano, me dijeron. Y luego aquí, en esta parte de aquí, tengo, que no se aprecia muy bien, que es eh, un soldado coreano pisando la cabeza de un soldado yanqui. Y que lo que pone ahí en coreano es el Estado ordena, dad muerte al invasor, es lo que pone. Y luego aquí, este está aquí, que me parece precioso, es eh, lo que pone es básicamente, eh, la nación, pichuldo, eh, la línea sanguínea, la sangre. Onodo, eh, el idioma la lengua y tando la tierra o sea la tierra como corea no munjado eh, la la cultura rioxado la cultura perdón la historia hanna eh, que todo eso es uno y pone eh, así el dedo así como que todo en corea toda la cultura todo lo que tiene que ver con corea que es uno uh -huh. Y a ver, a ver lo que hacen allí, básicamente, que todo esto que lo, lo pintan ahí en la calle, o sea, lo pintan, y cuando quieren cambiarlo, pues lo eh, pintan encima, básicamente. Y, y siempre fomentan el arte, siempre. Tanto sea pintura, escultura, eh, música, etcétera, etcétera. Y Ta eh, también el cine, por supuesto. Hmm. Camarada David de Quevedo, ¿qué te dijeron en Corea al saber que eres español sobre la unidad de España? Muy buena esta. A ver, eh, el. Eh, los coreanos generalmente de puertas para afuera no, no se meten en cosas de otros países. De hecho, voy a comentar un, una cosa que pasó con lo del proceso aquí: que fueron los de la eh, Generalidad de Cataluña, fueron allí a la embajada del de RPDC aquí en Madrid y les dijeron que, a ver, señores, eh, que aquí no nos meten, esto es una cosa entre españoles, que no nos metemos en esto. Luego, allí en Corea, hablado, allí hablé con cuadros del Partido del Trabajo de Corea y primero. El tema de Gibraltar, que ellos opinan que Gibraltar tiene que ser español, básicamente. Y luego el tema de, eh, 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 Jonin, tuve que explicarles el tema del proceso, porque allí quieren saberlo, ¿no? O sea, de, ellos no entienden que una que, que una región se segregue se de otra, porque allí, claro, Corea es, eh, tiene una sola etnia los coreanos únicamente. Aunque bueno, si nos vamos a Cheyu, tienes a los cheyuanos, que son también coreanos, pero tienen un idioma aparte, ¿no? pero que ese idioma es muy minoritario actualmente. ¿no? ¿En, qué, ¿En qué zona geográfica de Corea está esa región? Eh, tienes la península de Corea y hay una isla grande al sur. Eso es Cheyu. Ah, eh, vale, vale, pero está en Corea del Sur, sí. Sí, está en Corea del Sur, sí. Vale. Eh, que tiene un idioma aparte, que de hecho no es mutuamente inteligible con el coreano estándar, pero que es muy minoritario. De hecho, ellos también hablan coreano, aparte, coreano estándar, pero que, pero que tiene ahí esa particularidad, ¿no? Ellos no lo entienden porque son eh, étnicamente, son, eh, son, eh, o sea, son la misma etnia, ¿no? básicamente. Eh, son étnicamente uniformes, perdón, quería decir. Lo que ocurre, eh, que no lo entienden. ¿Y qué ocurre? Pues que me preguntaban y les dije: A ver, vosotros figuraos que, que, la, que, la, que, la, que la provincia de Diangán, que es donde está Montepec, se quiere independizar. ¿Qué haríais? Y dices, no, eso es imposible aquí, no, o sea, no ¿cómo, cómo se van a querer ir si, si es la donde inició la revolución tal eh, pues figuraos que se va, que haríais? Eh, pues iría eh, de ahí el ejército para, para, eh, para, para sofocar lo que pasaba y si, eh, si no eh, o para o si no antes eh, habría mediación para ver qué, qué les pasaba, si tenían algún problema tal. Eh, y luego, pues, que eh, me dijeron que, que, que no apoyan el tema de, de Cataluña, de, del proceso. O sea, no la apoyarían nunca. Porque es que a ellos les parece que es un problema que tenemos y que no, que no les parece bien que un país eh, se vuelva más débil porque la burguesía eh, tenga ese capricho, básicamente, ¿no? Porque me dijeron hay varios cuadros del PTC, de hecho. Yo, eh, total simpatía por Corea del Norte. Eh, después de todas estas cosas que estás contando la verdad eh, Pregunta sociológica también, Rafael eh, la novena CCH, si Santiago viviera en Corea del Norte, ¿lo dejaría de tener el pelo largo? Bueno como Santiago es español como es español, te dejaría esa pequeña licencia, ¿sabes? Pero, te, pero a ver, te preguntarían siempre que por qué es el pelo largo, de hecho a mí me preguntan cuando, que, cuando quería raparme la cabeza, me dijo este chico, pan Dice, pero ¿por qué usted quiere ser el calvo? Y es, que, y, y es que, a ver, allí no se corta, los hombres no se rapan a cero, ¿no? Y claro. lo que ocurre es que le expliqué: mira, eh, eh, si te quedas calvo como yo, eh, de muy joven, pues eh, lo que hace es te rapa y queda mejor. Y no lo entendía hasta que me rapé y dice, pues sí, a usted le queda mejor, así. <laughs> a ver, a los extranjeros nos prenden esas licencias, pues no somos coreanos, a los coreanos les exigen más, ¿sabes? Un poquito más porque son coreanos, tal, no sé qué, y nosotros porque ven que no que no eh, estamos dentro de su onda, básicamente, ¿no? Por pues así decirlo. Lo único que, a ver, al dejarnos más barba, ellos piensan que nos pasa algo, tal, no sé qué, que, y que no nos cuidamos tanto. De no, hecho... Es una costumbre cultural. No, ya, a ver, también que a, a los asiáticos es les crecen aquí cuatro pelillos y un poquito el bigote, y ya está. También ah. eso les pasa a ellos, vamos. Pero, pero sí si es verdad que hay chinos de... Bueno, yo hablo de China, ¿vale? Chinos mm. sobre todo de, de la etnia, creo que era la etnia BU, musulmana. Que sí, se dejan barba. Y los oigures también, bastante sí. pronunciados. Sí, a ver, sí, es que están aquí cuatro pelillos, pero sí, 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 los más mayores tienen aquí la barbita chivo. Sí, sí, lo, lo he visto, de hecho. Pero de todas maneras, eh, yo ya lo digo, en, el, en, 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 en un modelo para España, si, 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 si os tatuáis, os tatuáis. Si tenéis el pelo largo, os tenéis el pelo largo. Eso sí, mamandurrias, no. Eh, vamos a ver, Ancap Español. Eh, Ancap Español pregunta... ¿Qué relaciones hay entre Rusia y Corea del Norte? Ya lo has explicado antes, Lorenzo, uh -huh. eh, pero esto es una pregunta para profundizar. ¿Es verdad que hay rusos que pueden pasar a una parte de Corea del Norte libremente? Creo que eran los rusos de Vladivostok o de esa zona. Mm, a ver, os comento. Eh, cualquier extranjero tiene que ir con, con visado. Sin embargo, hay países que tienen visado gratis. Por ejemplo, China. Rusia, por su herencia con la URSS, de cuando fue la URSS. Eh, creo que Pakistán también. Y algún país por ahí que eh, creo que Cuba también tiene un visado gratis. Pero esto, mmm, preguntadle mejor a Alejandro, porque él maneja más estos temas. O sea, libertad mmm, para entrar. A ver, ahí tienes, eh, tienes que pedir el visado. Una vez tengas el visado y todo pagado, entras tranquilamente, vamos. A ver, claro. que es que la gente aquí se, eh, se cree que, eh, que, es, eh, que Corea es la Unión Europea. No, no, no. Hay, ahí no hay espacios, espacios en quien que valga. Uh -huh. eh, pf, hay un montón de preguntas eh, y dije 12, Voy a seleccionar dos más. Pido totales disculpas a la gente a la que no le estoy leyendo preguntas, pero algunas están ya contestadas, algunas están repetidas, aunque las hagan personas diferentes, y algunas las ha hecho varias, varias algunas las ha hecho la misma persona y he procurado no repetirme pero yo ya digo le voy a pasar a Lorenzo las preguntas en cuanto pueda para que él tenga material para hacer vídeos en su canal que se llama Cultura Coreana ¿Eh? atención mejor Al buscarlo como Lorenzo el coreanizado que ahí sale el primero no sabes y... sí 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 Alexis de la Rosa pregunta hay algún sitio web o libros donde se pueda investigar más sobre cómo es Corea del Norte sí hay bastantes tienes por ejemplo naenara.com.kp, que lo tienes en español. En kcna con que te, también lo tienes en español, que ahí tienes las noticias y todo. Sí. Eh, también tienes koreanbooks.com.kp, que ahí tienes libros que todos, todos puedes bajar en PDF gratis. Y luego tienes bok eh, con que eso es eh, La Voz de Corea, que es una radio que ahí tienes de todo, o sea, no solo radio, tienes también para bajarte cosas, etc. Eh, y luego también te, eh, tenemos la web de mi asociación, que es eh, eh, kfaspain.es .es, que es la web de, de KFA en España y que ahí también subimos un, el camarada que os, eh, que os sube, un trabajazo de la leche que hace, eh, sube ahí un montón de cosas y también eh, en enlaces, en la sección de enlaces tienes, aparte de estas webs, tienes muchas más. Uh -huh. Bueno, la última pregunta que voy a leer, porque ya digo, es que son las 12 y 20 en España, esta me parece tremendamente interesante, ¿vale? Y por eso la quiero leer. Ariel Popper, ¿por qué Corea no se mete al BRICS y a la nueva ruta de la seda? Pues vamos a ver, eh, co eh, Corea, en la RPDC, lo que quieren eh, dentro del de Leyayuche, hay, eh, hay un principio que se llama el principio de Cha son generalmente se traduce como independencia. Pero es independencia de Corea, de la política coreana, respecto de, respecto de otros países. Ellos lo que quieren es eh, la auto, auto, autorrealización. Es decir, eh, si en Corea lo tenemos, en Corea nos lo comemos, básicamente. ¿Qué ocurre? Pues que ahí lo que ven es un poco, creo yo, vamos, esto eh, lo digo un poco a título personal. Ahí verán un poco lo que pasó con el Came, con el, el Comecom que ellos estuvieron de observadores y como vieron que, que aquí la URSS pedía a cada país una, una cosa, en, con Cuba, por ejemplo, el tema de que solo producir caña, así, así es como acabó Cuba, pues dijeron, no, no, esto a nosotros no nos mola, nosotros a lo nuestro y la URSS a lo suyo. Eso es lo que quieren los coreanos, la, eh, la independencia eh, propia y política de otros países. La Comecon tuvo cosas eh, bastante malas, a nivel de, de política exterior y de comercio. Porque forzar a Cuba a, a, a una situación que es básicamente la de casi monocultivo. Sí, sí, básicamente. Eh, la verdad es que ahí la URSS se portó, yo lo siento, pero hay que decirlo, ahí la URSS se portó muy mal con Cuba. Y también las autoridades cubanas mal por, eh, bueno, no les quedaba otra, pero por buscar una dependencia. Convirtiendo a la economía cubana en algo muy parecido a la del resto de países iberoamericanos. Monocultivo, extractivismo y dos siglos sí. igual. Lo que pasa es que en vez de hacerlo con Estados Unidos o con Inglaterra o con Francia, lo tenían con la URSS. Sí, vamos, esto de qué autorización, que qué autosuficiencia, vamos, a eso sí. me refiero. Sin embargo, a ver, depende de otros países porque hay cosas que no tiene Corea propiamente, vamos. Claro. Pues oye, Lorenzo, mira, quedan muchas preguntas. En cuanto pueda te las paso. No sé cómo se copian las preguntas en texto. A, a lo mejor te mando capturas de pantalla y tú lo usas ahí. Sí, por favor. Eh, ha sido eh, espectacular ver cómo ha habido hasta... Hemos estado cerca de los 800 eh, amigos en el chat, cosa que a mí me congratula mucho porque, eh, porque para el tema que es me ha sorprendido bastante la gente que ha habido, pero veo que Corea del Norte es una cosa que interesa a la gente muchísimo. Eh, se sean ideológicamente comunistas o no, ya simplemente por una cuestión política, cultural, social, eh, religiosa, por un montón de cuestiones, es un país que tiene un atractivo enorme eh, para un montón de personas y quieren conocer más. Yo, como siempre hago en, en mi canal, Lorenzo, que te agradezco enormemente que hayas aguantado tres horas y cuarto aquí, eh, esto, eh, mi canal ya parece la órbita de Endor, pero en vez de hablar de fricadas, hablamos de política, eh, y, o de filosofía, o de historia. Pero sabes que siempre doy total libertad a los invitados eh, para que cierren como ellos quieran, diciendo lo que quieran, eh, pues... Eh, pues el vídeo que hemos hecho, entonces si quieres resumir algo, decir algo que nos haya dicho hacer algún apunte, promocionar por supuesto tus redes sociales y tu, y tu, y tu canal eh, Cultura Coreana, pues este es el momento para despedirte de la gente como quieras, hasta la próxima, por supuesto Bueno, pues muchísimas gracias a todos por las preguntas y que Santiago me pasará las preguntas que no he podido eh, que no da tiempo para responder y que por supuesto haré un video, un video resumen en mi canal eh, con las preguntas que habéis hecho, ¿vale? Eh, cuando tenga un hueco, pues haré un video. Y si hay alguna así más amplia, pues haré un, un monográfico sobre esa pregunta. Uh -huh. Son bastantes, o sea, que tienes para dar sí. y tomar. Y bueno, lo dicho, para mí ha sido. La verdad es que ha sido uno de los encuentros más, más bonitos que he tenido en el canal, más, más interesantes. Siempre aprender por, por una nación de una cultura asiática es tremendamente provechoso. Vamos a procurar en el canal, en cuanto se pueda hablar de Vietnam o de Laos, que creo que son sitios muy interesantes para sobre los que hablar, eh, porque China es más conocido. Y, y bueno. Lo, y prometo que en cuanto pueda el problema técnico que he tenido con el micrófono, con el Chrome, lo, lo, lo solucionaré. Aunque creo que no ha habido muchos problemas con el audio en, en, en esta ocasión. Pero bueno, lo dicho. Lorenzo, muchísimas gracias por estar conmigo esta noche, con todos. A los que habéis aguantado hasta el final, sois unos jabatos porque además habéis sido muchísimos. Y bueno. El canal Cultura Coreana está abajo en la descripción del vídeo, ahí podéis poder entrar en el canal de Lorenzo, también en sus redes sociales, Lorenzo está en Instagram y está en Twitter, podéis seguirle ahí como obrero coreano. Y bueno, lo dicho, nos vemos eh, dentro de unos días con un vídeo de recorte de la entrevista que me hizo Javier Villamor sobre iberofonía y socialismo, mi último libro, y recordad que este jueves, directazo con... Eh, gente del Sáhara Occidental, del Sáhara Español, periodistas, activistas, etcétera, donde nos vamos a, donde vamos a tratar de resolver esta pregunta: ¿qué le debe el PSOE a Marruecos? Y si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, pulgar arriba, dejad vuestro comentario abajo, suscribiros a este canal de YouTube si queréis más contenido de materialismo político audiovisual. Ya somos más de 113.000 suscriptores en el canal. Ahí está. Eh, uy, no sé señalar, macho. Aquí Ahí está la chapita de empleado del mes que me dio YouTube. Eh, compartir este vídeo con familiares, amigos y allegados. ¿Cómo se dice amigo en coreano, Lorenzo? Eh, chingu. Chingu. Chingu, sí. Chingu. Amigo es Chingu. Pues compartiros con todos los Chingus que conozcáis. Y eh, bueno, por supuesto, espero que hayáis <laughs> disfrutado del de contenido del vídeo tanto como lo he hecho yo. Sin más, ya nos despedimos. Eh, Lorenzo, muchísimas gracias. A ti. Eh, Santiago. Un saludo a todos. Y nada, hasta la próxima.